¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra Gran Manzana. Estábamos esperando por todos ustedes para poder pasar juntos este ratito de televisión en donde vamos a descubrir juntos muchas cosas. Cristina Oro, buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el día? ¿Bien? Bien, tranquilito, bien. Bueno, me alegro. Alejandro Díaz, ¿qué tal? Muy bien, Sonia Bellanera. Estoy viendo que, Cristina, vaya escandalazo de espalda que me llevas hoy. Quítate las manos para que te vean que tiene piernas. Bueno, ya, siempre las llevo escondidas. Pero... Bueno, vienes hoy de verdad divine, que se diría. Debe ser que con el deshielo de las nieves... Sí, ¿eh? Está subiendo la temperatura y vamos, mucha moda veo yo. Sí. Vaya viaje que nos vamos a hacer hoy. Yo no sé si habrá algo de moda esta noche, pero si quieren podemos comprobarlo iniciando nuestro recorrido con viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Con Viajes El Corte Inglés recorriendo mundo y conociendo también, bueno, pues situaciones un tanto exóticas cada noche, ¿verdad? Sí, y hoy nos vamos a poner a tono para ver las últimas propuestas que se han mostrado, que se han podido ver en las pasarelas italianas. ¿Qué me dices? ¿Que vamos a tener moda? Sí, vamos a tener ¿por eso moda. Me viniste así en este plan hombre, tan hombre, pretaporte? Yo hay que ir a la última. Sí, señor. Chicos, y entonces yo os informo aquí para que todos nos vistamos a la última de cara al otoño-invierno de 2001-2002. Vamos a ir viendo los diseños de una diseñadora austríaca que ha tenido un gran éxito. Se llama Inés Valentiskins y tiene unas creaciones un tanto atípicas y muy características. La verdad, es que es buenísimo. Buscando siempre la feminidad. La feminidad, coloridos, ahí vemos, y luego mezcla la elegancia con la simetría. ¿Esto dónde era? ¿En Milán? Faldas de picos, sí, en la pasarela de Lisman, de Milán. Faldas con picos, con distintas alturas. Vaya, sí señor. Después del escándalo que ha tenido la pasarela de Milán, por lo del. Sí, por lo de la por niña. Por lo de la modelo. Sí, pero de verdad es impresionante. Pero ahí sigue la moda y, como os comentaba, mucho mira, éxito, un cinturón muy elegante. Bajo. ¿Un cinturón? ¿Cómo lo llamaste? ¿Qué dije? No sé, no te oí. Un poco bajo. ¿Ah? De cadera. No, era más que de cadera, era ya casi de piernita. Pero mira qué colores más bonitos, ¿eh, señor? Y mira sí, que y todo eso ya decía, y aquí estos los son chicos. Los chicos sobrios, ¿eh? Sí, elegantes, es que, pero es que el negro, viste mucho. Muy elegante, sí, señor. El negro siempre quedas muy bien en todos lados. Un negro da siempre la nota de color. Digo, un traje negro. Bueno, no, y un negro también. Luego les voy a contar yo que he estado con una impresionante, pero luego. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué cosas nos tienes preparadas esta noche. He estado con Michelle, pero bueno, sigue de viaje. Michelle McCain. Wow. Después de... ¿Has estado antes y vas a estar después? Cristina, no me preguntes esas cosas, venga. Yo hago como Antonia, no hablo ni entre la mi vida privada. Digo yo, Cristina, que una vez así tan elegantes y tan bien compuestos, ¿a dónde podemos ir? Pues vamos a conocer nuevos robots. Porque os acordáis que no hace mucho aquí en la Gran Manzana también presentamos robots como perritos, animales que yo siempre regalaba a Alejandro, pero a él no le hace mucha gracia. Y modelos tipo persona, que era muy y modelos tipo persona. Y entonces vamos a seguir en esa línea y vamos a ver las nuevas propuestas que hay en el mundo de los robots. Y aquí los vemos, porque el grupo Sega ha presentado la nueva línea de su perro Pochi. Ay, Pochi. ¿Os acordáis de Pochi? Bueno. Esto me suena a Pochi, Pochi. Pochi. Bueno, pues ahí tiene sus hermanitos que son estos robots que estamos viendo. Se tratan de 5 nuevos robots humanoides que al parecer van a arrasar en todas las jugueterías a partir del mes de mayo, que es cuando se van a poner a la venta. Entre 4.000 y 8.000 pesetas y hacen de todo. Uno se llama Robochi, que anda hacia atrás y aprende palabras. Otro, M-Bot, que baila cuando suena la música. Y Cebot, que puede expresar sus emociones a través de una pantalla digital en su cabeza, que es el que veíamos antes, este sí. Es el que baila hacia atrás, el que veíamos antes que cerraba y abría los ojos. Bueno,
No. ¿Que te has quedado sin voz, corazón? Ya no sé, pero últimamente me pasa bastante. Y lo que os comentaba, para llevar a cabo este proyecto, SEGA se unió al grupo Tiger y juntos seguirán avanzando en esta serie de robots, haciendo muchos más que hagan un montón de cosas. Y que son los juguetes del futuro, Alejandro. Sí. O sea, bueno, pues, que ya mira, el que anda para atrás es muy gracioso. Y a mí me gusta el que cerraba los ojos, los abría, sonreía o no. Sí. Sí, era muy bajo. Es que está muy... Una pantalla digital que tenía. Este es el que te gusta a ti. Este es gracioso, sí. Sí, pero yo es que creo que ya está... Ay, mira, últimamente estás viajando mucho a Japón en vez de a la India. Ya hace mucho que no pero voy mira, a la India. Aprovecho, porque, mira, va por tandas, aprovecho porque este, bueno, no sé, porque esto es para niños más pequeños. Pero hoy es el cumpleaños, perdonar, pero es el cumpleaños de mi sobrino Rodrigo, o sea, Rodrigo Feijó. Un besazo muy fuerte porque no se cumplen todos los días 12 años. Y aprovecho también para felicitar a mi primo Leandro, que también cumpleaños hoy. O sea, que estoy de celebración. Ay, bueno, que está toda la familia de celebración. Sí, porque en mi casa somos todos grandes. Pues, o sea, que muchas Rodrigo, felicidades. Sí, pero que estudia, que los regalitos vienen, pero cuando uno estudia, no cuando uno cumple años. O sea, que... Chico, yo no sabía que eras un tío tan... Bueno, pero tú estás felicitando, estás de regañina a tu sobrino. No, pues chica, sí, es que estoy de felicitación, pobrecito, no. Bueno, además, es, aparte de que es un bellezón, va a ser una promesa, pero... Pero que me va a quitar el hambre. Encima soy su padrino, con lo cual lo tengo todo resuelto. Bueno, pues ya has acertado, Cristina, el regalo, como siempre, porque el regalo ya lo tenemos al menos. Bueno, ya sabes que te tienes que estirar, 4.000 o 8.000 pelillas. Ah, no, yo, será por dinero. Eso no es problema en mi casa. Sí, yo dejo si de ver no muy bien. Unos cuantos. No, hombre, y de paso, no, chico, pero si es te que sobra, me das algo a mí. Pero es que Rodrigo, con 12 años ya no sé poder jugar con esto. Lo que Alberto sí, el hermano sí, que tiene 5, entonces le irá más... Pero ese ya pasó el cumpleaños, eso que se perdió. A ver, ¿dónde nos llevas ahora? Y acabamos con deporte. Bien. Vamos a asistir a una competición de remo. A ver los palistas, cómo están los músculos, ¿eh? Vamos. Eso es wow. Un deporte pero, muy duro, tengo es entendido. Es un deporte durísimo. Sí, durísimo. Pero tiene una peculiaridad esta competición, que es en el interior. ¿Cómo que en el interior? Pues vamos a ir viendo en imágenes y ya os voy aclarando. Eso la lo entendemos mal. Es dentro, en vez de ser, pues imaginaros, en vez río. De bajar el sella, pues es dentro, aquí los vemos. Ay, amiga. Y ellos van así haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ah, pero es como una bicicleta estática, pero en remo. Muy sí, bien, claro. Exactamente, ay, muy bien tengo. Explicado. Porque al principio esto se utilizaba, los deportistas lo utilizaban. Mira, aquí lo vemos, esto ya esto es lo de ya gimnasio, sin agua y sin esto nada. Ya nada. Esto es el gimnasio. Esto es gimnasio. Ni salpica es... siquiera. Bueno, pues lo que os comento, porque es el campeonato nacional del remo este, de remo en interior. De remo seco. De remo seco. Porque cuando los palistas, bueno, estos deportistas que tenían que entrenar todos los días, y claro, si hacía muy mal tiempo, mucho frío, llovía o... Claro, no podían. No podían, entonces empezaron a... A pensar un método a alternativo, un ¿no? método alternativo para que no que el mal tiempo no les estropease su forma física. No, es que me estoy acordando, luego te lo cuento. Y, pues, y entonces comenzó a practicarse en Boston a comienzos de los años 80. Y desde ahí, pues parece que les ha llamado la atención más, les apetece más esto que lo de mojarse, ¿no? Sí, hay que mojarse de vez en cuando. Qué cara mira, de esfuerzo, es cara de haber llegado a meta esa. Sí. Esa es cara de, ya estoy, ya llegué. Qué bonito. ¿Ves? Ay. Y puede que haya ganado incluso. Dios, qué estrés. En esta no, la verdad es que ya, hacer esto, hacer no, lo mismo, no es lo pierde mismo. Un poco, ¿eh? Esto es como hacérselo con eso, que no, que esto no es oh, lo mismo. Dios. Yo te digo que me acuerdo que es que hace muchos años cuando yo fui a Londres me llevaron un día a una piscina y dice, vamos a una piscina, guay. Bueno, fuimos a una piscina y es que daban un botonín, sonaba una sirena y hacía olas la piscina. Ah, bueno, sí, bueno sí, pero sí. Si no hace falta irte a Londres, en España lo tienes. Sí, pero ahora, bonita, no te joroba, también el último tango lo ves ahora en España y hace 25 pues años no se podía ver. Pues lo tienes pero, en un montón de parques acuáticos, pero ahora, pero, a un chico de litoral cantábrico. ¿Qué te iba a sorprender? A mí nada. Lo que me sorprendía es que por la gente favor. Daba voces viendo, ¡ay! Venía una olita. Bueno, una olita, una ondulación. Ya, a todos los ingleses como locos, todos los niños allí y todos los teenagers. Yo, como lo ya que estaba. Es no tener a mano un buen cantábrico. Además, de verdad. Hombre. Dije, a mí a estos pavos que se ponen nerviosos por esto y que me haya tenido que venir desde Asturias para esto. Pero bueno, era anecdótico. Por eso digo que les gusta a ellos mucho esto de en seco, en dique seco. Ya ven ustedes cómo a veces para encontrar las buenas cosas no hace falta irse muy lejos. Pero sí podemos encontrar situaciones, momentos exóticos y divertidos
y lo hacemos recorriendo con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Señores, yo no sé si algún despistado puede haber colgado su traje de carnaval. Espero que no, porque van a tener que volver a utilizarlo. Saben que en Oviedo todavía se está preparando la ciudad, porque viernes y sábado son los dos días grandes. Cristina, Alejandro, ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¿Disfrazarnos? Bueno, hombre, esto también. Pero yo digo... Es que no nos dejas. Yo me voy sí, hombre. ¿Sabes mi disfraz? De traje de noche. ¿De traje de noche? Si me va a poner el pijama. Pues vaya... Bueno, vaya disfraz. Vaya disfraz. Es que duermo para... desnudo, joropa. Entonces para mí es algo fuera de lo normal. Yo pensaba que eras más original, chico. Pero si duermo desnudo, pues tú qué haces... Tú, a ver, ¿qué es disfrazarse? ¿Qué es disfrazarse? Hacer algo que no haces habitualmente, ¿no? Pues ya, hombre, pero tiene que haber un poco el juego del engaño. Pues eso. Ah, eso es engaño, sí. Bueno, bien. Pero es que así se te va a reconocer. No me revolváis, que me pierdo en el hilo. ¿Sabéis dónde os quiero llevar? ¿Dónde? Donde tú quieras, llévanos. ¿Dónde? A la calle. Ah, ¿ya acabamos el programa? No. Nosotros nos vamos encantadísimos. Bueno, ¿sí? Todo hay que explicarlo. Señores, seguro que ustedes me van a entender más fácil. Nos vamos a la calle porque ahí está Manolo Jiménez, nuestro compañero, que nos va a enseñar cómo se prepara la ciudad de Oviedo para vivir el carnaval. Manolo Jiménez, que nos espera en esas calles de la ciudad, porque también los locales se están vistiendo, se están decorando. Manolo Jiménez, buenas noches. Así es, Sonia, amigos de la Gran Manzana, muy buenas noches desde el campus de Milán de Oviedo. Estamos a las puertas de este chiringuito, el Art 13, y es que, como muy bien comentabais ayer, el carnaval continúa. Concretamente, este fin de semana, aquí en Oviedo, se va a celebrar el Antrosio de 2001, y con tal motivo, la Sociedad Obetense de Festejos ha organizado, ha convocado un concurso que premiará al local mejor disfrazado para la ocasión. Estamos a instancias esperando a que llegue el jurado, que va a decidir quién es el mejor local disfrazado. Os comento, el próximo sábado, día 2, en la Plaza de la Catedral, pues se va a saber quién es el establecimiento premiado, el que mejor se ha disfrazado para esta ocasión, tras el pregón. Y si os parece, Sonia, Alejandro, Cristina, esperamos 3-4 minutos a que llegue, bueno, pues el jurado, los jueces, que se van a encargar de dilucidar quién es el mejor local. Van a comenzar por aquí, por este Art 13, el campeón del año pasado, y enseguida conectamos. Sin más, todo vuestro, estamos en contacto. Estamos esperando entonces cuando Manolo Jiménez nos pida esa recuperación del contacto, porque en cuanto lleguen los componentes del jurado, que están, como ustedes pueden comprobar, iniciando ese recorrido para deliberar cuál es el local mejor disfrazado. Pues muy original esto de disfrazar los locales, ¿verdad? Porque sí. No en todos los sitios, no en todas las ciudades se hace. Sí que todo el mundo se disfraza, sí, pero no los locales. Los ha habido en otros años muy conseguidos. Sí, muy bonitos, sí. Y además no solamente el local, sino que la gente va disfrazada también y va haciendo... Imagínate, si el local es de época medieval, sí, los camareros van vestidos a tono. Claro, no pega que el local esté en época medieval y tú vayas de macarrilla. No, pero es que es muy difícil, porque los disfraces, puedes decorar muy bonito un local y luego el disfraz es incómodo para trabajar, porque estás poniendo copas, no estás desviviéndote, con lo cual es que hay que buscar todo. Claro, estaba pensando yo en el ejemplo que nos decía Cristina de medieval, que ir con armadura para atender el local. Yo me acuerdo el año pasado aquí... Claro, pero a mí me parece más difícil disfrazar lo que es el local. El local, el año pasado, el plaza que hicieron de Asterix Obelix, que hicieron toda la... Toda la aldea era complicadísimo, porque claro, por las dimensiones. Y supongo que estarán meses y meses pensando, pensándolo. Es posible. Viendo a ver cómo... Es posible. Que no creo que en un par de días les dé tiempo. Yo no he vivido ese trabajo previo en ninguna ocasión, pero sí que he disfrutado los resultados. Hombre, que es de lo que nos gusta a todos, disfrutar. Lo que pasa es que, bueno, no sé, oye, hay que esforzarse un poquitín y pensar, y no copiar, porque claro, ahí también prima la originalidad. Es que claro, es que ¿de qué? Pues un año de una cosa, pero el año siguiente tiene que ser de algo superior. Entonces es muy complicado. ¿Tú, Cristina, de qué te vas a disfrazar? Bueno, a ti te ponemos... No se puede decir. Pero es que yo siempre Cristina le da... de cosas que no se me reconozcan. Claro. Ah, entonces tú lo de los libros... Eso, eso no se puede decir. Lo que me hace gracia es la gente que va disfrazada muy puestita... Pero se les ve la cara.
Bueno, para pero, todo. Pero para a Cristina todo es muy fácil, porque tú imagínate a Cristina con un uniforme y unos libros y como si fuera de las Ursulinas. Bueno, igual. Chico, pero es que mira, allí, por ejemplo, ya estudié. Entonces ya no me puedo disfrazar. Bueno, pues estás disfrazada hoy un poquitín, estás un poquitín hoy de frivolité. Si me permitís, creo que tenemos contacto con Manolo Jiménez. Ha debido de llegar ya el jurado a ese primer local. Y bueno, lo vaya ambiente, ¿no? Que yo no veo a Manolo por ningún sitio. Pero vaya ambiente que hay, ¿no? Manolo, ¿qué pasa? ¿Que te has unido a la fiesta? ¿Dónde estás? Sí, yo, la cuenta. Manolo, ahí te vemos. Así es, Sonia, ya estamos dentro de este establecimiento, el Art 13, porque acaba de llegar el jurado, miembros de la Corporación Municipal. Vamos a ir acercándonos poquito a poco para preguntarles, seguramente que en vuestras casas os lo estáis cuestionando, cuáles son los criterios que sigue este jurado a la hora de calificar a los distintos establecimientos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, los criterios obviamente son generales y hay muchos aspectos. Por ejemplo, acabamos de ver una gran instalación en otro lugar y se repiten continuamente. El criterio fundamental, el fundamento de, como sabemos, de esta actividad de carnaval es el lanzar a la capitalidad, cosa inusual dentro de lo que son los carnavales, porque los carnavales, como sabemos, siempre es la capital, siempre es cuestionada por las periferias. Entonces, en este caso, pues se pretende que Oviedo esté y cierre los carnavales como se merece. A pesar de todo, como bien decía usted, de que la capital en Carnal y Doña Coresma es criticada, Oviedo en los últimos años se ha convertido en un referente en el Antrosio. Perfectamente, bien, ¿no? pero eso hay que lograrlo, hay que trabajarlo. Pero es obvio de que las grandes capitales españolas, como todos sabemos, no tienen su gran carnaval, tienen su contestación desde los pueblos, que podemos decir, podemos hablar de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, que no tiene grandes carnavales, sin embargo tienen sus periferias. Bueno, pues continuamos aquí. Si nos puede atender un momentito, Javier Batalla. Bueno, preguntarte, ¿cómo estás viendo este local? ¿Tiene posibilidades de ganar? Tiene muchas posibilidades. Este es un local ya clásico, lleva exactamente 6 años en los carnavales de Oviedo. Y cada año se renuevan. Este año lo ha tocado a una cosa tan bonita y tan importante como es el flamenco. Vemos la Semana Santa a nuestra izquierda. Tenemos aquí el flamenco, tenemos la ropa interior aquí, por lo tanto yo creo que tiene muchas posibilidades de que le consideremos como uno de los más folclóricos sin duda. Bueno, pues vamos a continuar, si te parece Jorge, si os parece Sonia, con la ayuda de nuestro cámara, por el recorrido. Vamos a saltar rápidamente y vamos a subirnos al atril donde está uno de estas sevillanas, que en este caso es un sevillano vestido de sevillano, Zumi Arma. No me queda otro remedio que para estos eventos disfrazarme como los demás. ¿En qué os habéis inspirado para decorar este Art 13 de un bar sevillano, genuinamente andaluz? Aquí la idea fue de mi socia, como todas las ideas, y normalmente sale el día que desmontamos el del año anterior. O sea, ya con un año de antelación sabemos de qué va a ser el disfraz. Estamos buscando, estamos viendo aquí, si lo puede coger nuestro cámara Jorge, Gran Festival de Cante y Baile. Queremos hablar con, bueno, la estrella invitada, la sensacional artista, la Perla Negra del Nora. El río Nora. ¿Es esta chica que está aquí? Artista en exclusiva del bar. Vamos a ver, ¿con qué arte Zumi Arma está bailando la Perla del Nora? Muy buenas noches. Buenas noches. Te vemos muy bien ataviada, está súper atractiva. El escote me está sugiriendo muchito, ¿eh? Un poco en pericota, bien, bien, bien. Estamos pasando grande, ¿no es? ¿Te ha costado mucho trabajo? ¿En freno? Sí, sí, sí. Aquí todo manual, aquí todo... Oye, trabajos manuales. Cosemos todos con la Singer, le damos ahí caña. ¿Cuántos años tienes, Perla? ¡Ay! Eso no se puede decir. No se puede decir. Pero te conservas magníficamente. Pero hay unos cuantos, ¿eh? El medio siglo ya está encima. Sí. ¿Has llorado mucho en la procesión? Un poco, sí, sí, hay que estar a todas. Se sí, vive sí. Con cierta pasión con esta fiesta. Con mucha pasión. Y después también hay que darle caña. Bueno, si os parece, dejamos a la Perla y estamos aquí con el nazareno. Vienes ahora mismo de la procesión, ¿no? Exactamente. Vengo ahora mismo de la procesión. ¿Cómo te llamas? Me llamo Francisco. Francisco. ¿Cuántos años llevas en la Semana Santa sevillana? Oh, toda la vida. Desde chico. Desde chico. ¿Has sacado aquí a la Virgen de qué? Al Rocío, por favor. Rocío. Bueno, como podéis ver, todo está perfectamente ataviado y también me gustaría estar con estas bellezas que están aquí a mis espaldas. ¿Cómo te llamas? Yo, Carmen. Carmen. ¿Tú? Laura. ¿Y no nos puedes editar un poquito con la sevillana? ¿Te voy a bailar sevillana? Sí. ¿Tú? Sí, pero sola no. Sola no, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Lorena. Lorena. ¿Te gusta a ti lo del bar andaluz, el fino? La verdad es que me pareció muy buena idea desde un principio y nosotros somos clientes aquí y dijimos, va, pues vamos a...
a participar con ellos, y aquí vinimos de Cíngaras, unas, de sevillanas y otras, casi cosas relacionadas con la Feria de Abril. Estamos viendo que estáis perfectamente vestidas para la ocasión. ¿De dónde habéis sacado los trajes? Pues nos los han dejado de una academia de bailes. ¿Vosotros pertenecéis a una academia de bailes? No, yo sí, pertenecía. Y bueno, ¿cuántas horas más o menos os ha llevado decorar el local y prepararos para esta ocasión? Dos días, más o menos. El domingo, el día entero y luego a ratos. Bueno, pues compañeros de la Gran Manzana, vamos a brindar todos con el fino, si os parece, en el final de esta conexión, como mandan los cánones del arte sevillano, del arte andaluz, desde el bar Art 13. Salud y hasta la próxima conexión, Sonia. ¡Qué buen ambiente se respira! Bueno, pues si esto sucede hoy jueves, viernes y sábado, que son los dos días grandes, lo que no va a pasar, ¿eh? Yo me las veo y me las deseo. Ya te fatigas solo de pensarlo. Sí, solamente de pensarlo, solamente de pensarlo ya me estoy poniendo. Pero bueno, nos tomaremos una pastillita de esas de eso, de vitaminas. Vitaminas. Sí, 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 bueno, sí. Me habías asustado. No, yo. Me habías asustado. No, vitaminas de esas que tomo yo. Sí. Un complejo vitamínico, no se puede decir publicidad, pero bueno, un complejo vitamínico. Una bebida de esas energéticas. No, que no me gustan, que saben la medicina. Y no, no me gustan, no. Señores, prepárense, porque el carnaval no se ha terminado en el Principado de Asturias y por lo tanto aún sigue vivo, vibrante, aquí en nuestra Gran Manzana. Vamos a tomarnos una pequeña pausa y continuamos con nuestros invitados que llegan cargaditos de música. No se los pierdan. Les había dicho que nuestros invitados llegarían cargaditos de música y no les mentí ni tampoco jugaba a despistarles. Están con nosotros Gloria y Michel, es decir, Ríos de Gloria. Buenas noches, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Recién llegaditos a Asturias, en un viaje cuasi relámpago. Sí. ¿Eh? Yo espero que os dejen un ratito libre para que conozcáis bien nuestra tierra. Y con muchas ganas, además, bueno, de conocerla. Pero ese ratito libre tendrá que quedarse para mañana, porque esta misma noche ellos van a tener que trabajar. Poquita. Trabajar y disfrutar. Bueno. Y disfrutar, eso es lo mejor, ¿no? Qué gran combinación. Bueno. Qué gran combinación. Michel y Gloria, Ríos de Gloria. Bueno, pues chicos, me gustaría preguntaros tantas cosas que hay veces que una no sabe muy bien por dónde empezar. Yo creo que por si algún despistado en esta Gran Manzana necesita un par de ideas, ¿podemos comenzar un poco haciendo historia de Ríos de Gloria? Pues podemos hacer la historia empezando por lo que fue el primer disco, ¿sí? que sacamos con el chico que estaba antes, en este caso Javier. Uh-huh. Y bueno, fue un disco que funcionó muy bien, tuvimos una aceptación buenísima, conseguimos un disco de oro que para un grupo que empieza un primer disco es importantísimo en España, ¿no? Con el segundo disco yo creo que el tema que más destacó, el más conocido, fue El deseo es un volcán. Y la verdad es que fue también muy bueno, ¿no? Porque la base era bastante importante y conseguimos un doble disco de platino, que son más de 200.000 copias. Y no solamente por la cifra, ¿no? Que suena así como muy frío, sino por la gente que hay detrás de ese número, ¿no? Claro. Que dice, me gusta Ríos de Gloria y lo quiero, ¿no? Y después, bueno, pues hay un cambio, aparece Michel y aparece un tercer disco, que es Desafíame, y yo creo que por la base que tiene y por el cambio que ha habido, también por los arreglos que hemos hecho, por los temas que entran tan fácilmente, aunque son temas muy trabajados, yo creo que eso hace que la base sea muy importante, entonces en menos de 3 semanas se consigue disco de oro, ¿no? Yo creo que la proyección inicial de este disco es de escándalo, por lo menos para nosotros, ¿no? Saber que hay tanta gente que le gusta. No va a haber quien pare a Ríos de Gloria ya, no. con ese empezar. Les voy a contar una pequeña historia. Claro, con esos dos éxitos precedentes, Gloria se ganó un dinerito y dijo, pues lo voy a invertir en unas acciones. Y entonces encontró a Michel, que fíjense ustedes, aquí donde le ven, era broker. Así ¿no? es, así es. Eso yo no sé si lo saben bien tus seguidores, tus fans. Sí, la gente ya lo va sabiendo, la verdad que
Porque es un cambio, los periodistas somos unos cotillas y lo contamos lo todo. Lo sabéis todo, ¿eh? Y no nos lo callamos, además, que es lo peor. Hombre, la verdad que sí, ¿no? Fue un gran cambio, ¿no?, en mi vida, pasar de... Yo estudié económicas y luego, pues bueno, aquello que te pones a trabajar como broker, ¿no?, en la bolsa. Uh-huh. Y luego, pues, cuando yo volví de Los Ángeles, me encuentro a esta preciosa mujer de aquí. ¿Esa es ella? Ella también. ¿Ves? Y bueno, me encuentro con Gloria, nos presentan a través de un amigo común que teníamos, sí, los dos, y en una fiesta de cumpleaños yo estaba aquello muy animado aquella noche y me pongo a cantar, a cantar, a cantar, y no paraba de cantar. Y Gloria me dice, estaba ¿tú quieres suelto. Cantar? Muy suelto. Gloria me dice, ¿tú quieres cantar? Pues ahora vas a cantar. Y así pues un poquito empezó la historia de lo que es el Desafíame, ¿no?, de ese tercer disco. Uh-huh. Quizá haya una relación entonces, ¿no? Hay un desafío. Sí. Hay un desafío muy grande. Es un desafío en todos los aspectos, ¿no? Para mí, porque fue un desafío cambiar de una profesión a otra tan diferente. Y también un desafío porque es el tercer disco para Ríos de Gloria y a la tercera va la vencida. Claro. Y también porque era un gran desafío porque Ríos de Gloria pues ya había conseguido un listón muy, muy alto, ¿verdad? Sin duda. Entonces es algo pues difícil, ¿no? De como mínimo llegar al segundo disco, ¿no? ¿Cuántas veces se ha arrepentido Michelle de este cambio? ¿Cuántas veces? Muchas, muchas. ¿Sí? ¿Cómo es todo ese proceso de buscar una buena historia que contar, saber traducirla de forma que llegue al público que las está esperando y además darles todo el colorido, es decir, toda esa música? Yo creo que para nosotros la idea en principio suele ser bastante fácil, entre comillas, ¿no? Porque nos gusta tratar temas bastante reales, es decir, cosas que les pueda pasar a cualquier persona y de cualquier edad. Gente joven, pero no de edad, sino de comportamiento, de manera de pensar y de sentir la vida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso hace que nosotros, basándonos en esas historias que le pueden pasar a nosotros mismos, ¿no?, eso lo transformamos un poquito en la forma de ser y la manera de decir las cosas de Michelle, en mi manera de decir las cosas también y de expresarme, y todo eso lo volcamos en Ríos de Gloria, ¿no?, esa manera de trabajar las cosas que tenemos, esa línea que seguimos siempre, y luego pues lo envolvemos con los arreglos y los sonidos que mejor nos parecen en este momento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que los temas sean tan reales, tan de nosotros mismos y que a la gente le guste tanto, ¿no?, porque son de tocar, de palpar. Yo sé que habitualmente a los artistas, cuando se les pide que definan qué tipo de música hacen, se les ponen los ojos redondos, los pelos de punta y dicen, hombre, chica, no me pidas eso. Esta música hay que escucharla. Pero yo voy a cometer el error. ¿Cómo podríamos definir la música de Ríos de Gloria? ¿Se lo decimos? Vamos a decírselo. Yo creo que la podríamos definir, si es que se ha de definir, la podríamos poner en lo que es el pop dance, ¿no? Ajá. Porque hay muchas canciones pues que son muy bailables, ¿no?, como por ejemplo el Desafíame, el Atrévete, el Obsesión, Cómete mi cuerpo, y canciones también pues muy, muy poperas, ¿no?, baladas, medios tiempos, hay un poquito esa mezcla, ¿no? Ahí. Veo que utilizáis el ritmo de las canciones igual que lo utiliza el amor, ¿no? Claro. Frenesí, medios tiempos, sí, lo suavito, sí, también. Sí, es trasladar un poquito cada situación a cada momento, ¿no? También, sí, de la canción. Pues como tú comentabas ahí, yo creo que es todo como una especie como de película, ¿no? Sí. Todo empieza aquello que le echas el ojo a alguien o te lo echan a ti, que entras, que hablas, que dice, que te dicen. Luego la cosa se complica, que es los momentos más agresivos, ¿no? Luego vamos a hacer un paréntesis ahí con todo lo que puede pasar, sí, y luego viene la calma, ¿no? ¿Qué tal el contacto con el público, las actuaciones en directo? Debe el contacto ser lo mejor, es bárbaro, claro. Esa es la palabra mejor para describirlo, ¿no? Bárbaro. La verdad que yo pienso que para un artista es lo mejor, ¿no? Aparte de grabar un disco o de a veces hacer un playback o un tal, creo que para nosotros lo mejor es poder hacer un directo y poder estar en contacto con el público y sobre todo poderlo tocar, ¿no?, al público. Eso es una vibración increíble. Comentaba Michelle que a la tercera va la vencida. Tercer disco, vaya responsabilidad. ¿Se aborda cómo? ¿Con susto, con miedo, con esperanza? Con ilusión.
Con ilusión. Con mucha ilusión, porque se dice mucho, sobre todo en este mundo, ¿no? Que el tercer disco es importantísimo porque dice mucho del grupo, del artista, se la juega mucho. Pero yo creo que todos los discos son importantes. En el primero pues es una primera salida, el segundo es una segunda apuesta, el tercero hay que superar todo lo anterior y hay que dar mucho, ¿no? Yo creo que todo es ese juego, ¿no? Hay que saberlo trabajar y sobre todo si un grupo o un artista tiene las ideas claras de lo que es, de lo que trabaja y de lo que hace, yo creo que eso te ayuda mucho, ¿no? A saber cómo hacerlo, cómo llevarlo y no caer nunca en ningún error, ¿no? Que eso es difícil también. Sin duda. Pero hay que intentarlo. Y arriesgar es lo que a uno le permite avanzar, crecer, claro, ¿eh? Dar nuevos pasos. La grabación del disco, bien. Muy bien. Encantado. Estupenda con nuestro productor Octavio Cruz. Y muy bien porque sobre todo para mí siendo el primer disco, ¿no? Que grabo. Pues Octavio ha sido la persona que ha estado con Ríos de Gloria desde el primer momento, ¿no? Entonces a mí pues eso me ha ayudado muchísimo porque me ha sabido encauzar, ¿no? Perfectamente y saberme dirigir para que yo me metiera también bien en esa historia. Ha sido como el hilo de la araña, ¿no? Que mantiene siempre ese continuo, ese a través de Ríos de Gloria. Ahí está. Además de la frescura de un nuevo trabajo al que hay que darle todo un revolcón. Claro. Sí. Revolcón. Caramba, me ha traicionado su consciente. Yo creo que te has escuchado mucho el disco, ¿eh? Bueno, uno hace lo que puede. Claro que sí, Ríos de Gloria en Asturias mostrándonos su último trabajo, ese Desafíame, lo cual sin duda demuestra que Gloria y Michelle son dos artistas valientes, porque para ser artista hay que tener valor, hay que ser decidido, y también dos artistas sensibles, porque cuentan esas historias que todos podemos reconocer. No queremos entreteneros mucho más, sabemos que vuestro público se espera, ese público que va a vivir Ríos de Gloria en directo, pero también el público de la Gran Manzana quería disfrutar un ratito de este contacto. Así que les agradecemos, Gloria, Michelle, estos minutos aquí en la Gran Manzana y que ese Desafíame se cumpla, bueno, pues con éxito. Ante un desafío, ante un reto, tiene que venir una victoria después. Sí. Sí, yo creo que la estamos consiguiendo, ¿no? Porque pienso que no va a ser una victoria de un final de trayectoria, sino va a ser algo que te van a ir entregando poquito a poco, ¿no? Vas trabajando, te van dando. Entonces, para nosotros es ideal, ¿no? Que no vuelva a hacer inversiones en bolsa. No. No. Yo creo que le salen muy bien las inversiones a Gloria, ¿eh? Sí. Y a mí también. En nuestra Gran Manzana, disfrutando de la música que podemos vivir, pues ya ven ustedes, en directo con la compañía de los artistas. Un minutito de publicidad y volvemos enseguida. Gran Manzana que se recoge calmadita después de la música para acudir a clase, eso sí, a las clases de asturiano de Chema Vega. La Consejería de Educación y Cultura les ofrece este espacio. Y el maestro, sin duda, está con nosotros. Chema Vega, buenas noches. Muy buenas. Hoy estamos un poco disgustados que no nos trajiste nada para comer. Bueno, nos tenías para acostumbrados. Y que maestro de antrocios debo ser, porque la gente ya está diciendo, bueno, no hacéis más que fartar en la Gran Manzana cada vez que vais. Pa un par de pero veces. Yo como Edwin, como Julio Iglesias, me malacostumbraste, ¿eh? Bueno, pues hoy nunca traigo nada. Hoy estamos de antrocios en Ubieu. Sí. Pero en teoría, buena práctica, yo no sé ya qué decir, estamos en acuaresma. Bueno, ¿y eso qué es? Ya se nos quitó, o sea que ya nada, ahora ya da abstinencia. Ahora penitencia. Bueno, pero eso es para cuando uno comete el pecado, ¿no? Bueno, supose que ya pecamos mucho. Alguno habrá, antrocio, ¿no? La gula, la lujuria. No, no, bueno, fin. empieza. No sigas porque me voy a quedar sin nada. Más, ya se me olvidaron cuántos son.
Señores, nuestro primer término esta noche, en esta clase, en esta escuela de Bable, es algo que les va a gustar, porque nos vamos de espicha con James Corrigos. La comida. Una comida así, un grupo de personas. Pero, ¿cuál es el ingrediente principal de una espicha? ¿Pero eso que la palabra asturiano? Sí. Pues sidra, tortilla, pero, chorizo. Pero el ingrediente principal, ¿cuál es? Si no hay ese ingrediente, ya no es espicha, es un pincheo. ¿Un pincheo? No sé. ¿No sabes cuál es el ingrediente principal de una espicha? No. Pues entonces, ¿sabes una cosa? Para aprenderlo bien y de aprenderlo de verdad, vamos a ir a la escuela de Bable de Chema Vega. Tortilla de patata, o la con, la sidra, por supuesto. Una celebración, ¿no? Para comer y todo eso. Bueno, para comer, pero ¿usted sabe realmente el origen de la espicha? ¿De qué viene? ¿No sabe...? Lo ignoro. ¿Espicha? Una merendola ahí, bien dada. ¿Pero cuál es el ingrediente principal de una espicha? Yo qué sé. La tortilla, yo qué sé. ¿Seguro que yo la tortilla? No sé. Vamos a deprenderlo con Chema. Una espicha es de pincheo, huevos cocidos, sidra... ¿Cuál es el ingrediente principal de la espicha? El huevo cocido y la tortilla, creo yo, no sé. No, o sea, usted no sabría explicarme el origen de la espicha, ¿verdad? Bueno, pues... es eso. Vamos a ver. Sí, pero usted alguna vez... Oye, un segundín que tenemos aquí a la cámara agobiado, ¿eh? Un segundín, vamos. ¿Usted alguna vez oyó hablar a alguien decir, mira, es espichola? Sí, ya, sí. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Hombre, claro que murió, a ver. ¿Y qué es lo que más te gusta de la espicha? La sidra. Por supuesto, si no, no habría espicha. Pues sí, digamos que es una reunión que se utiliza para tomar buenas viandas y buena sidra, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿usted sabría explicarme, porque yo estoy buscando a ver si alguien me lo explica, sí. El origen de la espicha en sí? Vamos a ver, sé que antiguamente la sidra no se tomaba como... Hola, ¿qué tal? No se tomaba como se suele hacer ahora, sino que se tomaba en jarras encima de unas mesas y no se escanciaba. Y creo que data por lo menos del siglo pasado, ¿no? Aunque no sé si el término espicha corresponde más a la actitud de coger la botella y escanciarla, aunque creo que es más amplio, ¿no? Pero no lo puedo decir con seguridad, ¿eh? Bien. Hombre, pues no, lo que significa una espicha. Sí, bueno, pues no lo sé. La espicha es cuando haces son entre todos y se come por Todo el mundo tiene ganas, ¿sí?, de comer. Sí, hombre, eso es una espicha, yo no lo dudo. Pero yo quería saber si usted conocía el origen real de espicha. Pues no. No, ¿eh? Fíjate. Pues ¿sabe lo que tenemos que hacer? De ir a deprender a la escuela de Bable de Chema Vega. Que asturiano no fue una espicha. Hablalos igual. O bueno, ya que estamos en la cuaresma, a pesar de que el antroxio en Ubieu sigue, ya que estamos en la cuaresma, vamos a ponernos un poco de vamos a hacer penitencia y vamos a pensar en que de algún día la tenemos que espichar. Pero bueno, vamos a la espicha que nos decía la gente. Todos falaban de comer, todos falaban del comicio, de la comedera que había en esos espiches, y bueno, todos decían que si huevo, que si chorizo, ningún dicho centollo. No, es verdad. Es que hay de primera, de segunda, falta. De tercera, entonces ni depende yo, cántale, cómo sea. Claro, y que les espiches en antes y eran esos espiches pues más probes, igual iban en consonancia con los tiempos, y entonces, bueno, pues era buen cocido, la tortilla, aquel vaso que todo el mundo mangoneaba, quedaba masuñaba. Todo masuñado, todo lleno de cosas. Ahora no, los espiches son muy fines, hay les de primera. De segunda, bueno, ya, como los aviones. Los aviones, ahí les concentro yo. Business class y tal de las cosas. Ese ya lleva en bogavante. Y después eso, los camareros muy finos con el guante. Sí. Y con ese guante, pues seguramente abrirán también la espicha, que vamos a lo que ye, que nos estamos enredándonos por ahí como las fuello. La espicha ye, el palo, el tapón, que tiene el tonel, donde está la sidra. Que ye que se abre. La pipa. La pipa. El toneluco, la pipa. Entonces, ese tapón llámase propiamente la espicha. La espicha, atención, porque todo está relacionado y tiene sentido para cinco cosas, el término espicha. Y también, todo relacionado, y también el propio furacu de la pipa, o del tonelín.
Y también la acción o el efecto de despichar, es decir, de abrir el palo, de abrir el tapón y soltar al vaso la sidra. Y también la cantidad de sidra que se saca del tonel para probar como tal. Y la fiesta, finalmente la fiesta que se fai para acabar ese tonel. Esos son sentidos de espicha. Y despicha, pues bien, espichar. Y sin guión. Espicha. Espicha. Despichar y abrir el tonel, y beber el tonel y también hacer una fiesta. Espichar, decíamos, y morrer, decimos que y morrer también. Y espiche y la acción y el efecto de espichar. Estos días de Antrochu, pues yo creo que espichóse bastante, ¿no? Bueno, se hizo lo que se pudo. Sí, unos más que otros, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay los que corren todos Antrochios, van a Xixón, van a Avilés, van a Mieres, van a Llangreu, van y finalmente vendrán este fin de semana a Oviedo, ¿no? Es que ya sé que estamos en Cuaresma, pero es que los de Oviedo son unos rebeldes. Son rebeldes, ciertamente. Estaba pensando yo que, claro, la espicha para definir a toda la fiesta, porque ahí lo coges todo. El aucarín, el quitar, el poner, el que caiga, todos los elementos que significan espicha. Todo y espicha. Todos están incluidos en la fiesta grande. Bueno, pues para la próxima vez que organicen o les inviten a una espicha, que sea de las de Concentoyo. De primera especial. O de Bogavante, que estamos dispuestos a todos. Y Ocántaro. Un lugar, un buen lugar asturiano con uno de esos nombres que Chema Vegán nos cuenta cada noche. Hoy, La Vega. Sí, efectivamente, La Vega o Vega, o los derivados, de Vega y Veiga. Efectivamente, no hay concello en Asturias prácticamente que no tenga un nombre relacionado con Vega, Vegas, Veiga. Este topónimo que indica siempre un sitio llano, puede ser un prau pa pastu, puede ser también en un alto, un prau pa una braña, o a la orilla de un río. Este topónimo, decimos asturiano, vamos, que hay en Asturias, hay también en otros sitios en España, pero bueno, referimos a Asturias, viene del indoeuropeo, probablemente de una palabra indoeuropea, y decir que pueda tener unos 3.000 años de antigüedad o más. Caramba. Viene de baica, la palabra sería baica, con B, escrito con B y con K, y de baica, por evolución vocálica y consonántica, pues daríamos veiga y vega, que hay muchísimos, como decimos, en Asturias. Esta es una teoría. Otra teoría también, y que pueda tener un sustrato, o pueda proceder veiga, de un sustrato indoeuropeo, perdón, de un sustrato ibérico, o euskera también. No olvidemos que dicen que los vascos son los ibéricos más antiguos, y que proceda del euskera ibai. Ibai en esta lengua significa junto al río, a la vera al río, es decir, algo que hay llano junto al río, ¿no? Bien, esas son las teorías de procedencia de Vega, Veiga, o Baica o Ibai. ¿Saben lo que puede suceder si ustedes van a una espicha? Que al final se pongan a brincar. Puedo bailar de vez en cuando, brincar no brinco. No. ¿Sabrías decirme qué es eso de brincar? No será pegar saltos. Brincar. ¿Y cómo brinca? ¿Usted podría brincar aquí? No. ¿No se atreve? Hombre, es una cosa sencilla. Brincar y saltar así. Saltar. Vamos a ver si brincar un poco los cuatro. A ver, venga, brincar. Sí, bueno. ¿Y sabe qué quiere decir eso? ¿Pegar un brinco o brincar? O... Sí que saltó. Bien, bien. Bueno. Chema, la gente va aprendiendo, ¿eh? ¿Usted oyó a alguien o vio a alguien pegar un brinco? Yo. Brincar, sí. ¿Qué ye? Tirar saltos, ¿no? ¿Será o no será? No. ¿No sabes el significado de brincar? No. Bueno, pues para eso tenemos una solución. Cuando uno lo sabe, suele ir a la escuela. Y la escuela que tenemos en la Gran Manzana es la Escuela de Bable de Chema Vega. Pues acertó el que tenía... Bueno, acertaron casi todos, pero definido muy bien. Bueno, que casi lleva la imagen del blinco, ¿no? Aquel maestro... Aquel que tenía pinta de maestro republicano, con los gibrinos, sí. Y les gacines. Efectivamente, debe hacer un movimiento y alzarse del suelo. Eso es blincar. Blincar puede ser eso, un blinquín como el que dio él, puede ser un blincón como los que da
Iago Damela, puede ser, bueno, puede ser también Güeyu, porque Blincar tiene también un sentido, no y el más propio, pero sí lo tiene, que y el de trebellar. Yo no sé si Alex tendrá memoria. Vamos a empezar ya con segundas. Y ya me estás tirando los trastos, no, porque ya me voy a mosquear. No, porque tú tuviste presente cuando salió el término palabritas trebellar. Palabritas de esas a mí no. Falla una buena temporada. Sí, sé lo entonces, que es trebellar. Por eso y lo digo. Es tocar las partes íntimas, pues meter mano, que se dice, para que nos vamos a engañar. Desde alguien, no destruyes no, él es mis propios. Sí. No, haceme una... No, esto es pues tocar las partes íntimas de personas ajenas a uno. Las ajenas, ¿no? Pues blincar también, no hay el sentido más propio. Blincar también tiene ese significado. Y de blincar, pues bueno, tenemos el blincadero o blincador y un sitio donde se blinca, el blincador, el que blinca, la blincadura, el efecto de blincar y el blinco, que es la acción, el efecto de blincar, el espacio recorrido del blinco y también, güeyu, otro significado, quizá el más utilizado anguaño, el más utilizado hoy, que es el, cuando llevamos un susto, el corazón date un blinco, balto. O un blinco. A nosotros no lo vas a decir, que está saltando, que parece que estamos en una carrera de caballos todos los días. Pues sí, en televisión hay bastantes blincos, pues sobre todo por cómo se trabaja, que todo sale bien, pero muchas veces de milagro. Descubrimos los secretos. La espicha, pega o la vega y blincar, recuérdenlo, apréndanlo bien, tomen nota de ello, apúntenlo en su libretita para que tengan los deberes bien preparaditos para nuestra nueva cita en la Escuela de Bable con Chema Vega. Chema, gracias. Hasta el que venga, vosotros. Señores, no falten a clase, ¿vale? Que no hay nada mejor. La Consejería de Educación y Cultura les ha ofrecido este espacio. Y hay que estar preparados porque qué musicales estamos hoy. Hemos tenido a Ríos de Gloria con nosotros aquí en el plató, pero hay otros artistas que también nos han visitado a la Gran Manzana, a estas calles que compartimos, y en este caso ha sido Alejandro Díaz quien ha vivido el rock and roll. Sí, además de verdad, porque he tenido una suerte inmensa de ir al auditorio donde se está celebrando, en estos momentos se está celebrando la actuación de Momentos del Rock and Roll, que se celebró hoy aquí y mañana en Gijón. Hemos ido a hacerle unas pequeñas, bueno, declaraciones. Pero es que son declaraciones con garra, porque les he obligado a cantar ya que no podían estar aquí en la Gran Manzana. Dije, bueno, pues cantarme un poquitín. Y bueno, nada, esto es lo que me han dicho y esto es lo que yo les he traído. Amigos de la Gran Manzana, nos encontramos con Carlos Segarra, que es uno de los componentes de Los Rebeldes, porque vienen a representar. ¿Qué venís a representar, Carlos? Bueno, esto exactamente es un musical basado en canciones de rock and roll de los años 50 hasta nuestros días. Y como su nombre lo dice, es un musical en el cual hay actores, hay bailarines, hay música en directo y hay muchas sorpresas durante el repertorio. Creo que son las canciones que cualquiera que le guste medianamente al rock and roll pondría en su fiesta particular y es lo que vais a oír esta noche. Es una segunda parte porque ya hubo una primera parte, ¿no? Exacto, el año pasado se estrenó Momentos de Rock and Roll con un evento muy especial. Yo no venía del mundo del teatro, yo pues vengo de Los Rebeldes, de las giras de los grupos de rock and roll, y a través de un amigo común con la cadena, que Cadena 100, que es la que está detrás de todo esto, y de Los Rebeldes, pues me convencieron para saltar de lo que es las giras del verano, hacer algo como mucho más disciplinado y mucho más serio, como es un musical. Y debido al éxito del año pasado, pues este año, pues más Momentos de Rock and Roll, con algunas canciones nuevas, con nuevos músicos, con pequeñas sorpresas para los que lo hayáis visto el año pasado. Hola amigos, soy Carlos Segarra, estamos en Momentos de Rock and Roll y esto es un abrazo para todos los amigos de la Gran Manzana. Big Gracias. Estamos con un viejo conocido de la Gran Manzana. Miki, ¿qué te trae de nuevo por aquí? Me trae Carlos Segarra. Me trae Carlos Segarra, me trae Elvis Presley, me trae Chuck Berry, me trae Cliff Richard, me trae Little Richard, me trae El Killer, Jerry Lee Lewis. Me trae todo eso que tiene que ver con el rock and roll. Porque yo por algo dije cuando era yeye, viva el rock and roll y viva el rock and roll. Y que los viejos rockeros nunca morís. Bueno, viejos rockeros nunca mueren, aunque hay algunos por ahí que están ya torciéndose un poquito, pero no, yo soy fiel a mis saltos, a mi hombre de goma, a mis cosas de toda la vida. ¿Qué vas a hacer en este espectáculo, Los Momentos del Rock and Roll? Pues como siempre soy un poco el enreda, el que está en medio de la tortilla, y bueno, está bien, porque en realidad el otro día un asturiano que está en Madrid, que se llama Iñaki Atela, me dijo, si es que es una especie de homenaje a ti.
Vaya, un poco fuerte, pero en el fondo pienso que es así, porque todo circula o rueda alrededor de un presentador, que es un poco, como dice el productor y el autor de la función, Juan Fran, un poco el padre de todo esto. Yo, por desgracia o gracias a Dios, tengo la edad para ser padre de todos estos. Miki, yo como todas las veces que te entrevisto, quiero que me cantes algo. A ver. Por ejemplo, mira, te voy a cantar una canción que la han borrado del repertorio de aquí, porque se convertía en milagro. Es 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, oh baby? Like I remember you. You used to laugh at me. And all the hoo-hoo-hoo. Pues muchas gracias. Recuerda que prometisteis hacer un dueto conmigo, o mejor dicho, yo contigo. Hagamos un dúo, pero en privado. Nos encontramos con otro componente de los de Momentos del Rock and Roll. Isidro, ¿qué haces en esta función? Pues no, yo vengo a verlos, porque me han dicho aquí que esto es la hostia y yo estoy aquí solo para verlos. No, no, dinos, ¿qué haces? Mira, bueno, pues canto, como mis compañeros cantantes, aquí también con mis compañeros no bailo, claro. Pero aquí bailarines, actores, músicos muy buenos. Nada, yo lo que hago es cantar, nada más, lo que me dejan. ¿Qué parte del rock te gusta más? Me gusta todo, pero lo que yo estoy encargado de hacer ahora es... yo voy por la época de los 50. Y cántame algo de alguno de los temas que vayas a hacer. Un esbozo nada más. Tonight with men at new heart, need you so. Eso es. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Amigos de La Gran Manzana, nos encontramos en el camerino ¿De quién? Pablo Perea. De Pablo Perea. ¿Y qué hace Pablo Perea aquí? Pues yo canto junto con el resto de los otros intérpretes y junto con el resto de la banda, los bailarines, los músicos. ¿Pero cuál es tu misión? ¿Qué parte cantas? ¿Qué parte tocas? Bueno, yo también voy desgranando partes importantes de la historia de la música. Voy haciendo, básicamente, lo que canto son temas un poco más lentos, ¿no? Debido a mi tesitura de voz, que es un poco más grande. Y bueno, me hago temas que a mí particularmente me emocionan y creo que al público también. Pues te voy a poner en un membrete y quiero que me cantes un poquito, que me esboces un poquito de alguna canción. A ver, podría cantarte una que dice... Love me tender, love me sweet, never let me go. Amigos de La Gran Manzana, nos encontramos con una mujer increíble, Michelle. ¿Qué haces por Asturias? Tú sabes que yo soy de La Manzana Grande. ¿De New York? Claro. Yo te, oye, estos labios... Porque no me pediste hacer los labios. Pues ¿sabes que mis labios son famosos aquí, mis labios, ¿sabes? Ah. Mira. Se me ve bien. ¿No? Bueno, dime, Michelle, ¿qué haces por aquí? Mira, como siempre, cuando yo vengo a Asturias, la primera que hace es comer. Una fabada que tienes esta tarde, chico, casi me mete en la cama y pensaba que no voy a llegar a teatro. Pero estamos aquí con Momentos de Rock and Roll, que es una gran obra de música de todos los géneros de música rock and roll, un poco soul, un poco blues, porque tú sabes que el rock and roll ha salido blues. Esto tiene que tener muy claro la gente. Y estamos de segundo año por la insistencia de la gente que ha visto Momentos de Rock and Roll el año pasado. Por toda la España. Este año tenemos más de 30 galas, quiere decir. Y este año venimos con más luces, más canciones, más vestuario, más popurrí de final, etcétera, etcétera. Más potencia. La gente te conoce porque trabajaste mucho tiempo con la Orquesta Mondragón, pero lo que la gente no sabe es que quien de verdad te trajo fue Aragón. Sí, sí, Miliki, la padre de Emilio, me ha traído a España el año 84 por hacer una obra de Broadway que se llama Barnum y empezamos en el Teatro Monumental en Madrid. ¿Y tanto te gustó que te quedaste? Pues, hijo, yo estaba aquí antes de Telecinco. Fíjate, Telecinco era Estudio Roma. Y estaba solo dos programas, dos canales de televisión en España, etcétera, etcétera. Yo soy española. Y además, casi. Por derecho. Ahora, Michelle, yo quiero que me cantes un poquito, porque con esa voz tan prodigiosa que tienes, no me puedes negar el cantarme lo que quieras.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, my life was so unkind. Now you're the key to my peace of mind. You made me feel like a natural woman. Thank you. You're very, very fine. Very, very fine. Thank you very much. You're very welcome, my darling. Un beso a todos. Dios. Después de haberme cantado Michelle, yo, las palabras sobran. No puedo decir nada más. Está sin voz la chica, ¿eh? Está sin voz, sí. Wow. Estaba doblada. Doblada. Está sin voz la chica. Y me cantó, y me cantó a mí. A mí. Bueno, usted perdone, pero yo voy a reivindicar el derecho que tenemos todos los manzaneros de nuestro cachito. Sí, hombre, digo que me cantó a mí para que lo retransmitiese a todo el mundo, pero en alguien se tuvo que inspirar. ¿Y en quién se inspiró después del besazo que me dio? No se lo pedí en los morros porque ya me parecía un poco fuerte. Después sí, fuera de... sí. Claro, aquella comisura que... sí. Bueno. Vamos con más ideas, Cristina. Vamos con más ideas, con lo que queráis. Os hablo de música, si os parece. Por ejemplo, ya que estamos, pues nos vamos a ir a un festival, el Festival de Música de Viña del Mar, que ha puesto a todo el mundo a bailar durante 6 noches seguidas. Ya sabéis que es uno de los festivales latinoamericanos con más prestigio y al cual acuden pues cantantes conocidísimos y también entregan premios. Ahí estamos viendo imágenes del festival. Sí. Uy. No, pensaba que era Luis Miguel al principio, es que chico. Es mexicano, yo estaba. Chico que este. Sí, que lo tengo por aquí, ¿quién es? Que pensaba que era Luis Miguel y sí. Ya me perdí. Es que me gusta Luis Miguel, Fernández, y digo, pero si no, no me sale. Bueno, lo que quería decir yo es que también España estuvo representada allí. ¿Con quién? Con Miguel Bosé y con Ana Torroja. Y al que habíamos visto es Pedro Fernández, que vamos con un éxito, It's Watch Me. Pedrito Fernández, el de la mochila azul. El de la mochila azul. Pedrito Fernández, el de la mochila azul. Sí, claro. Pero creció. El tiempo pasa. Y luego estaba Alejandro Sanz también. Chico, pues mira que podía Luis Miguel. Es que Alejandro Sanz se llevó un premio. El corazón partido cantó. Por... vamos, por su trayectoria, por su etcétera. Y más premios hubo para la brasileña Ivania Catarina. Luego hubo representación de muchísimos países, de Guatemala, el rockero Ricardo Arjona, de Chile, una banda de rockeros que se llama La Ley. Pero creo que cuando cantó Miguel Bosé y Ana Torroja se levantaron todos y entraron en un estado de así, de como de catarsis, así, de pensamiento. Dije, ¡buah! Lo máximo. Y eso que a mí Viña del Mar no me gusta por las connotaciones políticas que tiene con Pinochet. Pero bueno, no dejo de reconocer. Pero lo estupendo es que estés 6 noches disfrutando de buena música, bailando como loco y con la fiesta que se monta alrededor de esto. Sí, eso es lo más bonito, la fiesta que se monta alrededor de... y las chicas tan espectaculares que salen tocando los instrumentos. Sí, esto sí, el violín, mira. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues música y esplendor, sí señor. ¿Cómo llevamos la noche? Totalmente volcados a los escenarios musicales y al ritmo. Como debe ser, para entrar ya en ritmo para este fin de semana, el carnaval. Uh-huh. O sea que... pues, señores, con este frenesí musical nos vamos a quedar. Tan solo unos minutitos, volvemos enseguida. El único fruto del amor. Estamos dispuestos a saber qué está pasando con el mundo de los famosos. Es el tiempo del corazón. ¿El corazón? Sí. El corazón. ¿Quién trae el corazón esta yo noche? Ay, yo estaba aquí, van a repasar y no... ¡Ay, despistados míos! Yo, es que no.
Es que lo aclaramos. Cristina tiene Noticias del Corazón de las revistas por un lado y yo es que estuve in situ y entonces tengo Noticias del Corazón, pero... No, no sabíais quién arrancar, ¿no? No, yo la verdad es que estaba repasando las notas. Pues bueno, empiezo yo. Vamos por orden, sí. Sí, no, sí vamos a dejarle porque si bueno, no, luego no, no, no me no, deja no, mi tranquila. Bueno, pues, ¿sí? ¿Vamos por orden? Vamos por orden. ¿Os parece? Sí. Muy bien, pues entonces, 2 segundos, caballeros, caballero, señorita. Vamos a contarles las noticias del corazón. Colchones Poligón les ofrece las noticias del corazón. Y estábamos deseando saber cómo había vivido Alejandro Díaz una cita. A ver, lo queremos saber todo. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién? ¿A qué hora te acostaste? Ah, y no, solo acompañándote. No, exactamente, exactamente. Vamos por partes. Resumiendo, ¿entiendes? Esto es acoso, vamos por partes. Pero al principio no nos importa lo del final. Bueno, pues me lo pasé fenomenal y llegué al final. ¿Es suficiente? No, pues bueno... El martes pero no resumas tanto. Bueno, el martes, por circunstancias de la vida, pues estuve en Madrid en la presentación del libro ¿Quién soy yo? De Octavio Acebes, que por cierto no se pudo presentar porque él no pudo estar allí, era en el RIT, no pudo asistir porque le dio un bajón de tensión y entonces, bueno, por el estrés y pitos y flautas, pero bueno, el acto continuó, lo presentó Mari Carrillo y pero Javier de Montini. Adivinar el futuro es que cansa mucho la mente. No, es que hace muchas otras cosas aparte de adivinar el futuro, pero bueno, les cuento. Mari Carrillo, que me comentó que ahora va a recoger este mes un premio familia en Barcelona y aparte que lanza también sus memorias y anécdotas y cosas. Pero bueno, ¿quién estaba? Bueno, lógicamente estaba Mabel Carr, que es íntima amiga de Octavio Acebes, estaba Maripaz Pondal, la asturiana insigne, Jaime Bores, el chico este de que hizo el tiempo en Telemadrid y luego que hacía en televisión tal, bueno, Rosa Moreno, que estaba guapísima después de haber pasado la enfermedad que pasó, estaba la chunga divina, estaba Paquita Rico con un abrigo de piel de bisón de alucinar, estaba el modelo que te gusta a ti tanto, Salvador Guerrero, o sea... ¡Ay, qué guapo! Escandaloso. Guapísima. Bueno, ¿quién llegó tarde? Pues los de siempre, Juan Adrián Sé, Victoria Vera, que estaba divina, Daniela Cardone, con un cuerpo espectacular de quitar el hipo, vino María Ángeles Sanz, que era la mamá de este torero de Rafi Camino, y cómo no, Malena Gracia, que en cuanto llegó, deslumbró. ¿Y quién estaba? Estaba una amiga nuestra y de todos ustedes, que la ven muchas veces en Tómbola, Lidia Lozano, porque estaba Sergio Alice. ¿Y tu Anita no estaba? No, Ana está en otros menesteres. Ella está escribiendo, ya me invitará cuando presente el suyo. Bueno, pues estaba también Josemi, otro que también sale con María Teresa, porque yo estaba hablando con Sergio Alice y me está diciendo, ¿qué haces aquí? Pues nada, le comenté, pim, pam, y en esto llegó Lidia Lozano para preguntar, oye, ¿os enterasteis que nos quitaron de Tómbola? Tal? Pues como quitaron Tómbola, por cierto, quitaron Tómbola de Telemadrid. Pero nada más de Telemadrid. Aquí en Telastudia seguimos con Tómbola. Eso y en Valencia siguen con Tómbola. O sea, fue en Telemadrid, nada más. ¿Cuántas veces os han preguntado si vamos a poder seguir viendo Bueno, Tómbola? Además, estaban en Madrid, Lidia estaba como un poquitín así, pero bueno, un poco luego Duca, ¿no? Sí, estuvimos hablando y bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pero su contrato no le va a influir. No, pero bueno, es que te molesta, pues o sea, pues la quitan. Pero bueno, de todas formas, yo tenía ese acto y tenía otro, la presentación del libro de Rosa Montero es la de... Sí. Rosa Montero ha presentado un nuevo libro. Pues ese, estaba en el Alquimia. Entonces, como no podía ir a los dos sitios, dije, ¿a dónde? Al Ritz. Pues al Ritz, que conocía más gente y dije, pues allí. Entonces, bueno, pues... Luego me contaron muchas cosas, pero no... Por cierto, hace unas semanas te comenté aquí que Malena Gracia no estaba con él y Malena me lo confirmó. Alejandro, nada de nada, no me ves sola, nada de nada. Dije, vale, pues se lo voy a decir a mi amiga Cristina Oro, que estaba muy... No estará asiduamente, pero esporádicamente alguna vez sí han estado. Bueno, pero eso es un... Ya tuya mía, cabecina y gol, bueno, pero no es de bueno, relación. Aquí no mentimos nunca. Cristina, si no ganas un pata. Y yo no tendré otra cosa, pero mentirosa no soy. No, pero mal informada, a lo mejor no es que digas mentiras, es que estás mal informada. No, tampoco. Bueno, sigue, infórmanos de la... Yo soy muy profesional, como el resto de mis compañeros. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso que yo no lo soy? Estoy diciendo, yo soy muy profesional como el resto de mis compañeros. ¡Mentira! ¿Tú no eres compañero mío? No, soy compañero tuyo, soy algo más que compañero, ¿eh? Soy algo más que compañero, que se entere la audiencia. Empieza con las revistas del corazón. ¿Vais a llegar a las manos si es? No, pero no, chico, Cristina, pero digo Cristina, yo profesional como el resto de mis compañeros, si se ofende. A las manos, ¿sí? Pero a las manos bien. A las manos, que eres un caballero. Sabe que la adoro. Venga. ¿Cómo vienes de bueno, por aquellos mundos, yo, chico? ¿Voy yo? Sí, sí. Vale, que se falso. Pues vamos con las revistas de esta semana que salieron hoy en los kioscos y empezamos con una exclusiva que ocupa la portada de 10 minutos. Vamos a verlo porque es Antonio David. Sin pelos en la lengua, habla de todo, de toda la familia, Jurado, bueno, de un montón de cosas. Pedro dejó de hablarse con su hija por culpa de Fidel, afirma Antonio David.
Él comenta que hacía un año que no hablaban, que no se llevaban bien, que ella se fue a vivir con Fidel sin que su padre lo supiera y que se enteró cuando tuvieron el accidente de tráfico. Bueno, y muchas más cosas. Me enferma ver a Fidel con mis hijos, él la asegura que nunca le puso los cuernos a ella. Y bueno, luego habla de sus hijos estupendamente, que su hija Ro pues siente una pasión por ella y que ella también por él, etc. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, Ana Obregón, os comento que también sale en 10 minutos, pues que Ana Obregón y David continúan. Ellos siguen. Claro, ya tiene que escribir el libro, pues él se lo tiene que decir a él. Pues que se divierten en la noche madrileña y estuvieron hace poco cenando con Boris Izaguirre y con Paco Aragón, ambos muy amigos de Ana Obregón. Paco Aragón, sabes que está haciendo una serie ahora en televisión, Freudiana, que no, y Freudiana, que también es la que es Ana Obregón va a ser la protagonista, pero yo como ya me harto de... Yo no tengo que defender. Y hay una cosa, tiene un gabinete de prensa suficientemente... que me ha hecho mucha gracia, porque habla la madre de Ana Obregón y dice, es que Ana... toco últimamente mucho el piano y esto solo lo hace cuando está enamorada. Que no el órgano, vamos a puntualizar, el piano. Bueno, ya tocará lo que pueda, lo no, que sepa. Ana tocará lo que quiera, que tiene poderío para tocar. Y lo que la dejen. Bueno, y la boda de Leticia Sabater también aparece en todas las revistas, no solo en 10 minutos, también en Semana, Lecturas y Hola, y ya hemos hablado ampliamente de ella aquí. Continuamos con Cristina Sánchez, que ha cumplido 30 años. Pues por bueno, cierto, hoy es el cumpleaños de Javier Bardem, vamos a felicitarlo, Javier, pues felicidades y a ver si este nos traes año, el Oscar. Vamos, no se lo va a olvidar. Pues nada, rodeada de los suyos, muy feliz, con su hijo recién nacido, hace un mes tiene... Y muy bien, todo. Cambiamos de revista y nos vamos con Semana. La portada de Semana va para, si la de 10 minutos era para Antonio David, la de Semana para Rocío Carrasco. Qué bonito. Seguimos. Vamos a seguimos, pero en este en esta esta ocasión el titular de Rocío Carrasco va por... Vamos a hacer un montaje y vamos a decir Antonio David y Rocío. Es que así no se miran, tienen que estar como mirando. No, así. Pues, para el otro lado. No, es que como están enfadados. Antonio claro. David y Rocío juntos, juntos otra vez de nuevo. Bueno, pues ella en la revista comentan el tema del accidente que antes decíamos que hace un año tuvo con Fidel y será indemnizada con 9.500.000 pesetas, casi 10 millones por este accidente tras llegar a un acuerdo con la empresa aseguradora. Poco me parece para el disgusto que llevo toda España. A costa de Rocito. No, hombre, pero dicho así, bueno, deberían de repartir los 10 millones con el resto de España bueno, también. Sí. Hombre, pues mira, si nos tocase un pellizquín. Bueno, bueno, a mí que me dejen morado, nosotros ¿eh? Lo pasamos muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, prosigue. Estefanía de Mónaco. Ay, la familia la última de Estefanía de Mónaco es que se ha enamorado de un domador. ¿De qué? De elefantes. De, eso es por la pero, trompa. Chico, tampoco, no es solo domador de elefantes, porque es codirector del Circo Nacional Suizo. Pues eso, lo gustan Franco mucho las trompas. King. Porque por eso ahí la hija pequeña de Estefanía sí, estaba todo el día trompa, con los elefantes. Con la trompa, no, ya día, la trompa pero todo el día del elefante. El problema no es ese, el problema es el que estaba casado y tenía una hija y el matrimonio iba muy bien hasta que la princesita apareció. Bueno, sí, anda, sí, iba a ir bien. Si llega a ir bien, resulta que no se separan. A mí que no me toquen las narices, es una excusa como otra cualquiera. ¿Qué bueno, me estás sigue. Diciendo? ¿Que cualquier mujer tolera unos cuernos? Pues no. No. No, pero si tú estás bien con tu pareja, evidentemente, por mucho que se meta otra tercera persona, a ti tú estás bien con tu pareja y se mete otra tercera, primero tendrías que tener pareja. ¿Qué va? Sigo pero... bien con mi pareja. Bueno, claro. Pero ¿qué te quiero decir? Ala, si cualquier sigue, persona sigue. Está saliendo con alguien y se mete una tercera persona... ¿Qué? Pues si estás segura y te estás tal, pues... Pista. Y no se mete nada. Pues cuando las cosas van mal es cuando... a lugar a una tercera persona. Hombre, pero yo sigue. Te digo una cosa, no me atrevería a ser tajante en ningún sentido. Porque pues yo el corazón... sí. Pues yo sí. Sí. Pues ¿quién yo sí. sabe lo que puede hacer? Bueno, pues prosigue. Pues proseguimos con Isabel Pantoja. Que tracatrás se me antoja. Yo. Digo que escuchar sus canciones se me antoja. Pues te cuento. Pues ahora no la puedes escuchar, Majo, porque está malita. Pues te, fue sí. hospitalizada en Madrid el domingo, sí. pues tras sufrir un percance durante el ejercicio de su actividad artística. Ahora te cuento. Según el comunicado que enviaron. Sí, te cuento. Luego, canceló sus actuaciones en el Teatro Calderón, donde estaba actuando con el espectáculo A tu vera. A tu vera, sí. Y entonces la última vez que cantó fue el sábado te y digo, el domingo pero ya te no. digo, porque yo el sábado por la noche estuve... Que se recupere. En Madrid tomando copas y coincidí con conocido amigo Enrique del Pozo, que venía, por cierto, de ver a Isabel Pantoja y dice que la y había Enrique visto... Enrique del Pozo, por cierto,
que hizo una boya. ¿Sabéis lo de qué es la boya? No. A ver, Cristina Oro, dinos algo. Pero te acabas de hacer un lío. Lo tienes que explicar. Me acabas de cortar. Pues chico, que salió Crónicas Marcianas, yo no lo vi, pero lo vi en las revistas, iba disfrazado de escocés. Sí. Y entonces vosotros visteis la película esta de Braveheart, lo que hacían los escoceses, pues él hizo lo mismo. Ah, bueno, a lo que te refieres es que... Bueno, que se levantó la falda por detrás. Es que los escoceses, cuando llevan y el chile ese... O llevaba manga o no llevaba nada, es que cuando porque te pones esas faldas, no llevaba. Calla, hombre, pero si cuando te pones esas faldas, resulta que no se lleva nada debajo. No. Por eso el anuncio, hay un anuncio que viene un perro trayéndolo en un calzoncillo. Sí. O sea, pues, bueno, pues por eso, bueno, pero pues yo estoy... Culo, sí, estoy harto yo de ver el culo a Enrique del Pozo. O sea, pero Alejandro, No, a ver, que me explico. Chico, esto, yo no sé, esto ha quedado pero una vez. No, espera, no, eso da no, muy mal que pensar, no, ver, yo de ti nunca he pensado pero déjame mal. Explicártelo, Cristina Leches, te cuento. O sea, Enrique del Pozo salió hace un par de años o dos años en interview desnudo y se le vio el culo y se le vio todo, con lo cual ya bueno, no tiene interview aliciente. Se le vio por adelante y por atrás y en Crónicas Marcianas por bueno, atrás. Bueno, pues más a mi ahora favor. Ahora ya está completo. No, no, pues es que no tiene ninguna importancia. Bueno, además que un culo partido a la mitad, que lo tenemos todos, no pasa nada. Que yo lo que iba a decir es que el sábado estuve por la noche con él y me comentó que había venido de ver el espectáculo de Isabel Pantoja y que estaba soberbia y que se había entregado como nunca. El día siguiente mala, lógico. Ah, la sigue. Pues Miss España, en la revista Semana también sale la ganadora del nuevo certamen, del certamen Miss España 2001, que es Lorena Van Gender. Sí, un apellido muy castellano. Miss Alicante, tiene 17 años. Ya no voy a decir el rollo de las medidas y tal, porque todo el mundo lo sabe. Vamos a contar que desde hace 15 años vive en Alicante, pero que ella nació en Ámsterdam, donde su madre trabajaba como profesora de español en un colegio. Tiene novio, sí, ahora con novio. Que por cierto vaya novio, guapo, guapísimo, guapísimo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí o que tiene no? Un toque de ironía, Cristina, o es una afirmación rotunda. Ya nos habíamos bueno, percatado. Para gustos y colores, pero ella es monísima. Sí. Bien, o sea, que no te ha gustado el novio. Pues nada, no, tiene 18 años. De que la niña en cuestión, la Lorena, y era extranjera desde por el hace apellido. 10 meses, salen desde hace 10 meses. Era extranjera por el apellido, porque ese apellido alicantino. Pero que conste que a mí, si puedo dar mi opinión, que la voy a dar. No te gustó nada. Me ha gustado más Miss Lleida, que es Sisó Casals, que salió primera dama de honor. Pues está muy dicho. Muy bonita. Pues está dicho. Y después de esto, ¿qué después más nos vas de a contar? Esto, también Camila Parker Bowles, que se ha ido de vacaciones la Rob a Weiler. Venecia. La Rob ¿a qué? ¿A sí, beber el a Venecia, pues nada, pues de carnaval, supongo. No sé si desplazaría si no, o no con la le careta, haría no, falta. No, es así que tiene que poner careta, con porque con sus no hijos, porque el príncipe Charles se ha quedado en casita. Pero todo ves? Eso, ¿dónde lo has visto? Pues todo esto lo hemos visto en la revista que estábamos comentando. En Semana. Ah, bueno, es que me estaba despistando. Sí, ahora vamos a lecturas. No. Ah, no. Pues porque no vamos tengo a que hablar de Alicia Senovilla para informar a Dani Cabrero. Ah, sí. Bien, habla. Sano, bueno, habla. Pues que quiere tener un hijo este año. Ya lo había dicho. Y nos pregunta. Pero lo vuelve a decir. ¿Que quiere que le diga cómo se hace? Insiste. ¿Que quiere quedarse embarazada? Pues no sé, es que se lo diga a Dani si le apetece, ¿no? Pues que se quiere quedar embarazada porque tiene 32 años ya y es hora de formar una familia con su marido, que el otro día no nos acordamos cómo se llamaba, y es Erasmo, con el que está casada desde 1996 y ahora él es su manager y representante. Me alegro mucho. Todo queda en casa. ¿Eh? Sí. Uno organiza. Por cierto, y que, lo tenía, otro que tiene problemas, la... que tiene problemas en Antena 3, Alicia Senovilla. Pues qué mala lengua tienes. Estuvo una semana descansando porque tuvo un ataque de estrés. De estrés, ataque de estrés. Ni que fuera ataque de, yo qué sé. Fíjate. No, ataque de este tubo, le dio... Una tubo, crisis. Jamacubo. Una crisis, se llama una crisis. A ver, espera, que no coja... ¡Estrés, tubo! No, ya tuvo 5. Cristina, sigue. ¿Qué, cuéntanos qué hay en los tubos. Tuvo un ataque de ansiedad, o sea... Sí, porque sí, vaya sí. A comprar... Mal, se sentía mal. Una crisis. Angustiada. No me extraña con esos testimonios que lleva el programa. Sí, pues mira, o sea, angustia. Te metes en el Corte Inglés, subes desde la primera planta hasta la quinta con la Visa o con la tarjeta del Corte Inglés y se te quitan todas las depresiones. Bueno, es lo que hago yo, venga. El hola. En Hola, portada para el príncipe Felipe y Eva San. Bueno,
fotografías de ellos esquiando en una estación suiza en Saint-Moniz hace pocos días, poquitos días, fin de semana del 17 de febrero. Se fueron el viernes hasta el lunes por la mañana, estuvieron juntos con un grupo de amigos. Todo el tiempo esquiando, casi no salieron por la noche, les vio una vez comiendo y se alojaron en la casa de un amigo de ellos italiano. La portada de semana se completa con Celine Dion y René Angil, primeras imágenes con su hijo Milagro. René Charles. Bueno, preciosos, guapísimos, en su pisazo, en su casa. Bueno, en su casa, que no, que es un palacio. Exclusiva mundial. Es un palacio. La boda de Leticia Sabater, la princesa Estefanía vive un romance con el director de circo. Isabel Pantoja hospitalizada, Lorena Van Hander, representante de Alicante, Miss 2001. Y también las pasarelas salen en toda la revista, las últimas tendencias. Y acabamos con lecturas, que la portada es también para los detalles desconocidos de la mejor amiga del príncipe, Eva Sanun, su vida, su historia, Felipe y la guapa modelo, una relación muy discreta. Leticia, Estefanía, Isabel Gemio. Y ahora voy a acabar con una cosa, una ruptura de Julián Contreras con Rocío, después de 6 años de relación. Ellos no estaban casados, convivían. ¿Quién son? Julián Contreras. Julián Contreras. Ex de Carmina Ordóñez. Ex de Carmina Ordóñez, con la que estuvo cansada 11 años y tiene un hijo de 15 años que es Julián. Que parece que tiene 20, hablando. Sí, va pastor. Él tiene 40 años, Julián, y Rocío 27. Se conocían desde pequeños, desde la infancia, surgió el amor y se les acabó. Te cuento, Cristina, Un momentín, antes de nada. Sí, sí, te cuento. El príncipe Felipe no está con Eva Sanun. De todas formas, yo sé, no voy a decir porque lo sé, pero se rumorea, se dice y se comenta que la novia es sevillana. Y dicen que es de alta sociedad, pero para mí que no es de alta sociedad, que es la última hija de un que señor no que tiene mucho dinero. Puede ser de alta sociedad, eso, pero no aristócrata. Bueno, que tiene mucho dinero. Y por cierto, la Casa Real reservó en octubre, para el mes de octubre, un montón de habitaciones en dos hoteles muy conocidos de Madrid, lo cual quiere decir que cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pues como suena más Eva Sanun, será Eva Sanun. Veremos. Aquí se admiten pareceres. O Eva, o la mujer desconocida, quién sabe. Quiero que me cuentes algo de Dinio. Pues vamos con Dinio rápidamente. Pues ya no puedo más. Bueno, pues allí fue tómbola y habló de todo, de todo, de todo, con su anterior relación, Marujita, y de su actual relación, Sonia Moldes. Nos vamos a centrar con Marujita Díaz, y aseguró que jamás estuvo enamorado de ella. He fundido el amor con el cariño. Simplemente, y que... ¡Así de corto! ¡Dinio! ¡Muy buena, Dinio! ¡Muy bueno! ¡Así de bueno! Tardaste un año y pico en darte cuenta que habías confundido el amor con el cariño. No. ¿No? Un año y pico principio no. Había amor. Pero al principio si estás un año y medio con Marujita... No. A ver. Este niño es móvil. Este niño es móvil. Estuvo un año y medio, pero bueno, lo más gracioso es que... Porque me había bebido como media botella de vino blanco, después tinto, ron... No, este lo que se metería es un paso de cebra. Sí, se metió. Bueno, la historia... Porque ella ha querido vender los cuernos de bambú. La historia es que Dinio pasaba por malos momentos porque se le había muerto su abuela. Sí. Y entonces se arropó en los brazos de Marujita, no sé si por afinidad, cariño, en fin, yo no digo nada, que lo diga todo Mariñas, porque a él sí que le ha hecho mucha gracia lo de la abuela de Dinio. Antes has reconocido que te amparaste en Maruja Díaz recordando a tu abuela. ¿Eh? ¿Cómo es posible, con lo que tú querías a tu abuela, que te acostaste con la clónica de tu abuela? Qué fuerte la pregunta, ¿no? No, hombre, no. Más fuerte es acostarte. Pensando, abuelita, abuelita, dame la teta. ¿Sentías pasión? A ver. ¿Qué? ¿Sentías pasión, amorosa, por ahí? ¿Sí? Sí. Pero vamos a ver, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia sexual? Dinio, ya que estamos de No, pasión no sentía, porque estamos hablando con la verdad. Habla con la verdad. Mejor habla con la verdad. Y entonces, ¿qué dijiste de sexo? Déjele que lo explica. Sí, hombre, habla. Si viene dispuesto a hablar, vamos a dejarle. Me sentía de verdad abrigado en los brazos de ella, eso es cierto. Pero de que al amor al cariño me di cuenta que hay mucha diferencia. Pero... Bueno, en Tómbola se lo pasaron todos a
más grande con niño, porque otra cosa no tendrá, pero cara mucha. Es falso, al contrario. Dijo que se sentía como abrigado en los abrigado, brazos. Abrigado, ah, que bien, se sentía bien. Abrigado. Eso es lo falso, que tiene, eso es se una jeta que tenía que cogerlo el comandante y dejarlo allí de por vida. Pues abrigado se sentía. Valor que tiene. Pero él luego comentó también la boda. Me había bebido como Alejandro media botella y yo de vino. Íbamos a ir a la boda de Marujita y de niño. Ahí. Claro y el, que sí, teníamos y el traje en el armario todo, ahora. Y saqué y todo. Sí, yo sí. Y ahora... Sí, Cristina, avísame de esas cosas porque ya estoy yo como la otra. Y ahora ya no podemos, pero bueno, lo reservamos. Porque él comentaba que él nunca había visto su traje de novio. Yo también me he hecho pipí. Y que Marujita le decía siempre cuando iban a las cenas y a fiestas que dijesen que se iban a casar. Que se iban a casar y punto, y que se casaban. Pero él no estaba muy emocionado con la boda. Que ella ahí está mintiendo porque ella sabe que no. Antes, al principio de esta entrevista, que Marujita te decía, hoy vamos a esta fiesta, tú di que nos vamos a casar. Y tú decías que sí. Sí, yo decía que sí. ¿Y por qué decías que sí? Pues ella me dio... Ella me explicó a mí, me dijo, mira, tú tienes que decir que sí, que hay boda, que sí. Y yo le decía, pero es verdad la boda. Y me decía, claro que es verdad, nos vamos pero a casar pero en un barco. ¿A ti te hacía ilusión pero... esa boda, ¿qué? Niño? Si te digo la verdad, me daba igual. Este es un bote y un cínico porque todavía hace poco y podíamos recuperarlo aquí que decía él. Maruja, yo te quiero. Yo, mi amor, yo antes de engañarte un caballero. Porque para mí no hay cosa más grande que tú. Es que, tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Soy un caballero. Vete a comer arroz y... Quería que yo le pagara ahí a 25. Rectificar de sabio, sí, pero que... Descubrir la verdad. Sí, este va a descubrir. Escondida en tu corazón. Sí, porque en otro bueno, lado... Bueno, mañana tendremos más de niño. Este no tiene 100. Este no tiene 100. Este tiene 25. Pero... que yo le pagara mañana ahí a 25. Hablaremos más de niño, como decía. Pero el sábado estarán en tómbola Lorena Van Gender, que es, lo comentábamos antes, Miss España 2001, como entrevista principal. Bien. Y luego de invitados Sonia Monroy, Lauren Postigo, Viviana Fernández, Matilde Anglada, Miss Talla Grande y Paco Valladares. Supongo que Lauren Postigo, que será lo que ibas a decir, hablará de su distanciamiento con Yolanda. Es que Yolanda estaba también en la fiesta de Octavio Cebes y además no me pareció nada guapa. No me gusta nada esa chica. Un poco rastrerilla de aspecto, ¿eh? Lorena, que no te pase nada, hija. Se lo contaremos aquí, en Corazón. Colchones Poligón les ha ofrecido las noticias del corazón. Vamos a tomarnos un último respiro para encontrarnos con esa otra televisión. Tenemos ahora... Es verdad que estaba aburrido. Señores, de verdad, espero que la televisión no haya estado tan agitada como el corazón, al menos. Dani Cabrero, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Estarás de enhorabuena, ¿no? Por lo de Sinovilla. Sí, claro, por eso. Yo estuve ahí fijándome lo que decía Cris, por si acaso. Decía, no, yo tengo que contar esto que Dani Cabrero tiene que saber. Claro. Y yo, oído. Pues así. Sabiendo, bien informado, llega para todos nosotros en el tiempo del zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. Un zapping espectacular. Pero yo lo sabes. No. Ah, pues entonces yo también. Pero lo sospecho. Se anticipa. Ah, lo sospecho, lo intuyo. Pues hay un sexto sentido que me lo sí, dice. Sí, de película, sí. Pues ya saben, espera. Uy, ¡hombre, Zapping de hoy es espectacular! ¡Va a ser la leche! Empieza Dani. Sí, algo parecido. Además empezamos con un, sí, un admirado tuyo. Sí, no tengo tanto que ya no sé. Entre las novias tuyas y los admirados míos. A ver, Pedro dime. Ruiz. Pues sí, señor, pues sí. Admirado tuyo, pues mío no. Sonia. No, pero ¿de quién se trata? ¿De ti o de mí? Pues empieza ya. No me pongas la mía en los labios. Vamos a ver. Vamos a hablar de Pedro Ruiz y su programa La Noche Abierta. Bien. Es un programa, pues que bueno, podemos decir como eufemismo que es minoritario. Bueno. Y... para una inmensa minoría. Prosigue. Sí, como la 2. Pero en fin, en definitiva, pues lo que le pasa a Pedro Ruiz a veces con su programa es que tiene faltas de contenidos, no sé. Eso es lo que saco yo en conclusión, vamos, porque a veces parece que falta una entrevista o algo y entonces tiene que hacer cosas como esta, porque a que no sabéis a quién oso entrevistar. Pero, pues no, la verdad no me imagino. Era, digamos que fue para rellenar contenidos. Adiós, simplemente, adiós. Caramba. Sí. Pues ya le habrá costado, ¿eh? Concertar esa entrevista. Pues yo no sé si está
nuestro señor muy ocupado, pero vamos, pero el caso es que estuvo hablando con Dios y estuvo hablando hasta de fútbol. Vamos a verlo. Imagino, señor, de que eso que hiciste, de que eso que hiciste al hombre a tu imagen y semejanza será un mal de entendido, ¿no? Ah, que es un malentendido mío porque soy hombre. ¿Tú eres de algún equipo de fútbol? Te lo digo porque siempre que hay un partido, los presidentes dicen, hemos ganado gracias a Dios. Del Betis, man que pierda. Omar, de todas formas, tenía mucha confianza porque no hay que olvidar que lo trató de tú. Es verdad. Con lo cual... Sí, sí, no, eso sí que es verdad, que debían ser íntimos, vamos. Pues y, yo con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo, vete cogiendo puntos. Pues si acaso, no sé. ¿Tú con quién te acuestas? No sé. Por si cierto. Yo solo. Ah, vale, bien. ¿Lo pensaste un momento? Depende de la hora del día. Prosigue, prosigue. Vete tomando nota del teléfono de su productor, porque estas sí, entrevistas... Desde luego. ¿Eh? Pero es que se le va un poco a veces la cabeza a Pedro Ruiz haciendo estas cosas, ¿no? Como que es un poco extraño. Bueno, diferente. Diferente. Sí, hombre, diferente sí. No, eso sí, nadie sí, te lo niega, sí, es que es diferente. Sí, sí. Pero esas cosas tan raras que hace Pedro Ruiz, pues no sé, le llegarán a alterar su vida personal. No, para nada. Y de ahí parto a hablar de su vida sentimental incluso. Y no te metas en la vida sentimental de las personas, que luego nos vamos a tener que poner las personas en tu vida sentimental. Yo no. Jimmy Jiménez Arnau, ¿en cómo la vida? Por cierto, a que no adivinéis de quién. Bueno, Jimmy Jiménez Arnau tiene una opinión muy clara sobre la vida privada e íntima de Pedro Ruiz. Dicen que Pedro Ruiz no le gustan, o sea, a partir de 30 años las mujeres ya no le interesan para nada. Porque ya las mujeres están preparadas y no tragan, ¿comprendes? Bueno, pero eso es lo que dice él. Tiene que coger sin hacer, claro. Para dormirlas y eso, hipnotizarlas, vale. Porque si están preparadas no tragan. Bueno, pues eso, 23 años y por lo tanto, claro, nunca pasará de los 30, aunque él tiene 50 y pico. Pues, ¿qué más hacer, Bere? Amiga tuya. Bueno, no conocida, a ver si te crees que hoy son conocidos, nada más. O sea, pues a ver si siendo conocida y tal, por me puede cierto, presentar a mi persona. Está guapo el Jimmy Jiménez Arnau, porque en este país no sé si tendrá memoria, pero cuando se paró de la Merry se le marchó con la hija que no quería que la viese, y después tuvo problemas de droga, pero bueno, ¿de qué va el tío? Es que alucino, o sea, metiéndose con la gente, él que está guapo, que fue estuvo fuera de la ley, que estuvo fuera de la ley. Pero es gracioso. No, graciosísimo. Hombre, entonces no es que se meta con él, comparte, ¿no? Eso, sí. Comparte. Más que meterse con, comparte. Sí. Y yo voy al terreno, me interesa. Si tú conoces a esta mujer, no podría... A Tere Bere. Si no podría facilitarme un teléfono. Llama a donde trabaja Alicia Senovilla y di que quieres hablar con ya, ella. Pero yo quiero su teléfono privado. Yo pues habla con ella y yo te lo da. Pero yo, ¿qué voy a hacer aquí de Celestina? Parezco a Fernando de Rojas. Bueno, venga. Bueno, oye, te está pidiendo un favor, hombre. Aparte nada, de uno nada, que ya nada, porque tiempo. Yo los cobro en carne. Con también ex Miss España. Ten venga. Cuidado bueno. Y no te vaya a dar el del marido. El del móvil, el, pero el del Erasmo marido. El de Rotterdam. Sí. Bueno, Pedro Ruiz, hombre mayor, digamos, bueno, o de... Por lo menos que contrasta con diferencia con las mujeres con lo que sale. Me estás dando la noche. No, vamos a ver. Si, y decía Jimmy Jiménez Arnau que de 23, decía Tere Bere también, no pasaba y él tiene 52. Vale, perfecto. ¿Qué os parece el caso contrario que una mujer muy mayor, ya que hemos tenido a Marujita Inio, salga con un hombre joven? Pues bien, ¿no? Sí. Pero si son familiares, por ejemplo, tía y sobrino. Pues también. ¿También? Pues ¿por qué no? Si el amor es puro, ¿qué importa el sexo? Y vamos a ver, ¿y si ella le paga para que se acueste con él? Pues mucho mejor, pues a ver... Ay, no. Esto no es ninguna película de Almodóvar, no esto sé. Es real. Ahí, me lo estás poniendo muy complicado. Esto es real, esto. Pero que yo le pagara ahí a 25. Bueno, lo que sea, lo que sea. Pero vamos a ir tranquilamente, vamos a ir explicándolo. Bien. Vamos a hablar de Galavisión, de la televisión mexicana. Nos desplazamos. Eso es falso, eso se comentó, es falso. Falso, ¿no? Vamos a seguir hablando de Galavisión. Sí. De un programa que se llama Hasta en las mejores familias. Que siempre vale. Suele pasar. Hasta las mejores familias. Una oveja negra. Bueno, pues es un programa así como de testimonios y de polémica, ¿no? Estos que están tan de moda, estos tal shows que están muy de moda precisamente en Sudamérica, sí. Laura en Chile. Entonces, el problema que hay aquí es que, bueno, aparte de lo que he dicho en un principio, ese planteamiento muy extraño, vamos a ir tranquilamente, y parece ser que la presentadora de este programa se tuvo que retrasar porque rodaba una novela, rodaba un culebrón. Sí. Entonces le dieron el programa, que conduciera el programa, a una, pues, sustituta una que pertenecía al programa.
Y se fijaron ustedes que es una presentadora de altura. Vamos a verlo. Betty, mira, tenemos un problema. Carmen está grabando la novela, no nos avisó Salvador Mejía, que es el productor, que tenía llamado, está grabando escenas de día mañana, y es imposible que venga a conducir el programa. Nosotros tenemos ya al público. Y está aquí toda la gente, los panelistas. ¿Y yo qué? No, bueno, lo que pasa es que Federico está pensando que yo creo que la mejor solución es que tú seas la conductora del programa de hoy. Ah, no. No, yo no. Pero no, si tú eres la que más tiempo llevas aquí. Aquí en el programa. No, yo. Debes hacerlo. Yo aquí. Sí, puedes, no, sí, vas a poder o no. Tienes que hacerlo. Sí, por favor. Sí. No hay opción. Tú se lo explicas a... Sí, vamos. Así que bueno, hemos tomado la decisión de que Betty sea la conductora del programa del día de hoy. Necesitamos su apoyo. Así que las dejo con la tremenda Betty y este programa de Hasta las Mejores Familias. Mucho apoyo para ellos, por favor. Suerte. Ay, nombre sea de Dios. Ayúdenme, público, que todo salga bien. Primero Dios. Ayúdenme y apóyenme, público. Esta mujer... Hablando de culebrones, hay un culebrón que está triunfando en América, en Colombia, en toda Sudamérica, que se llama La Fea. ¿Tiene algo que ver con esto? Estoy segura que acabará siendo la guapa. Pues estas cosas empiezan así los culebrones. Es como el patito feo. Sí, sí que es verdad. Bien, bueno, ya tenemos presentadora. Tenemos presentadora. Vale, ¿recordáis lo que yo dije? Sí. Ese planteamiento. Bueno, el título del programa, de este programa, de Ser las Mejores Familias, del programa que vamos hoy a ver... Se llama Mi hijo se acuesta con mi hermana porque ella le paga. Uy, qué título tan largo, ¿no? Sí, sí. Vamos, que se acuesta con la tía y encima la tía le paga. Bueno, si esto parece muy fuerte y rebuscado... O es diferente. O diferente, efectivamente. Vean las imágenes que no tienen ningún desperdicio. El programa de hoy se llama Mi hijo se acuesta con mi hermana porque ella le paga. ¡Qué fuerte es programa! Es fuerte, ¿no? ¡Qué bárbaro! Esto es fuerte, sí está, ¿no? Bueno, ¿eh? ¡Ay, el nombre sea de Dios! ¿Qué pasa con su hijo, por favor? Lo que pasa es que aquí mi hermana, ahora sí que prostituye a mi hijo. ¡No, no! ¡Se acuesta con él! ¡Órale! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ándale! ¡Es una buena fuerza! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Pero por qué! ¡No voy a trabajar mayor de edad! ¿Cree que hace bien pagándole a su sobrino para que se acueste con usted? Pues, la verdad, yo digo que sí, porque él a mí me quiere. ¡Ándale! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero señora! Permítame un segundo, por favor, señorita. Siempre ha corrido a mí para pedirme lo que tú no le has dado. Señora, permítame. ¿Por qué me dicen que le han dado todo esto? No. Esto es mentira. Polémica planteada. Caramba. Esto es un incesto con todas las reglas, ¿eh? Un incesto, efectivamente. Soy un perrito faldero. Y además que no es un incesto, sino también... Dinero. Pasa por la quilla el chico. Broma, y me tiro un preservativo, loco, y hago, ¿qué es esto? Hombre, yo no sé si tiran por ahí los tiros. Pero el caso es que ahí se plantea la polémica. Esta mujer que acude a este programa... Esto acaba mal, familias, ¿eh? Sí, no, es que a mí me hace una gracia terrible, porque tiene cola. Dura... Tiene cola. Es que esto tiene mucha gracia, porque ahora lanzas esto tú en televisión y ahora yo veo a mi tía, le pego dos achuchones y todo el mundo piensa que tengo algo con ella. ¿No? ¿Ves tú las graciosadas que hacéis poniendo estas cosas? Pero es que no es que eso. No se puede hacer esas cosas, hombre. Si no te lo crees, vamos a dejar que hable el chaval. No, es fuerte, que se ¿no? defienda, que se rima sus argumentos. No, es fuerte, ¿no? Pues, ¿qué es lo que no le has dado? A ver, dígame, ¿qué no es lo que no le has dado? No le ha dado dinero, no le da cariño, por eso él recurre a mí. ¿Es cierto eso? ¿Por qué? ¿Es cierto? No me dio nada. No te ha dado nada de eso, mamá. ¿Te da coraje? Permíteme. Ya no... Jorge, te estoy hablando. ¿Qué tipo de cariño buscas tú? A ver, dime. Que me quiera. ¿A ti te gustaba tu tía antes de que te diera dinero y te acostaras con ella? No. ¿No? Y vale, escuela. ¡Qué malo! Entonces nada más es por el puro dinero. ¡Yo estoy joven! Me gusta, la verdad. ¿Siempre entraba a tu casa? Sí, él... A ver, permítame. A ver, Jorge, ¿desde cuándo te acuestas con tu tía? Desde que un día llegué, me metí a su casa. Permítame, por favor. Estaba acostada en la cama y me habló. Me dijo que le diera un masaje. Sí, porque yo llegué cansada de trabajo y necesitaba que alguien... ¿Desde la cama? ¡Qué bárbaro! Sí, morbosilla. Bueno, bien hecha la aclaración. Fuerte la pregunta, ¿no?
Y tendremos oportunidad de seguir este culebrón mañana íntegramente, porque esto es muy largo y la cosa cada vez se complica mucho más. Bueno, eso hay que recibirlo a pequeñas dosis, sí, ¿eh? Pues no, mañana vamos a lanzar... Yo digo que no es ningún montaje, que si hablen, hablen. Al completo. Mañana nos enteremos de más sorpresas. Ese es un destructor de la familia. Venga. Mi no, yo no. Esta, se Betty. Casa. Bueno, no, se casa. No. Déjalo. Déjalo porque me estoy chinando y a mí estos temas ya me gustan. No. A mi hermana porque ella le paga. Sería que yo le pagara ahí a 25. Tendremos nuestro I2 de este tema en el zapping. Que son como talismanes. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Nos quedamos con la intriga, ¿verdad? Bueno, no se preocupen, tenemos una cita en la Gran Manzana mañana viernes. Saben que nos vemos un poquito más tarde por lo del fin de semana y estas cosas. ¿De acuerdo? No nos falten. Hasta entonces. Había bebido como media botella de vino blanco, después tinto, ron. La originalidad. Es que claro, es que ¿de qué? Pues un año de una cosa, pero el año siguiente tiene que ser de algo superior. Entonces es muy complicado. ¿Tú, Cristina, de qué te vas a disfrazar? Bueno, a ti te ponemos... No se puede decir. Eso no se puede decir. Es que yo siempre Cristina le da... de cosas que no se me reconozcan. Claro. Ah, entonces tú lo de los libros... Eso, eso no se puede decir. Lo que me hace gracia es la gente que va disfrazada muy puestita... Pero se les ve la cara. Bueno, todo. Pero para Cristina todo es muy fácil, porque tú imagínate a Cristina con un uniforme y unos libros y como si fuera las Ursulinas. Bueno, igual. Chico, pero es que mira, allí, por ejemplo, ya estudié. Entonces ya no me puedo disfrazar. Bueno, pues estás disfrazada hoy un poquitín. Estás un poquitín hoy de frivolité, ¿eh? Si me permitís, creo que tenemos contacto con Manolo Jiménez. Ha debido de llegar ya el jurado a ese primer local. Y, bueno, vaya ambiente, ¿no? Que yo no veo a Manolo por ningún sitio. Pero vaya ambiente que hay, ¿no? Manolo, ¿qué pasa? ¿Que te has unido a la fiesta? ¿Dónde mira, estás? Sí, yo la cuenta. Manolo, ahí te vemos. Así es, Sonia, ya estamos dentro de este establecimiento, el AR 13, porque acaba de llegar el jurado, miembros de la Corporación Municipal. Vamos a ir acercándonos poquito a poco para preguntarles, seguramente que en vuestras casas os lo estáis cuestionando, cuáles son los criterios que sigue este jurado a la hora de calificar a los distintos establecimientos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, los criterios obviamente son generales y hay muchos aspectos. Por ejemplo, acabamos de ver una gran instalación en otro lugar y se repiten continuamente. El criterio fundamental, el fundamento de, como sabemos, de esta actividad de carnaval es el lanzar a la capitalidad, cosa inusual dentro de lo que son los carnavales, porque los carnavales, como sabemos, siempre es la capital, siempre es cuestionada por las periferias. Entonces, en este caso, pues se pretende que Oviedo esté y cierre los carnavales como se merece. A pesar de todo, como bien decía usted, de que la capital en Carnal y Doña Coresma es criticada, Oviedo en los últimos años se ha convertido en un referente en el Antroxio. Perfectamente, bien, ¿no? pero eso hay que lograrlo, hay que trabajarlo. Pero es obvio de que las grandes capitales españolas, como todos sabemos, no tienen su gran carnaval. Tienen su contestación desde los pueblos, que podemos decir, podemos hablar de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, que no tiene grandes carnavales. Sin embargo, tienen sus periferias. Bueno, pues continuamos aquí. Si nos puede atender un momentito, Javier Batalla. Bueno, preguntarte, ¿cómo estás viendo este local? ¿Tiene posibilidades de ganar? Tiene muchas posibilidades. Este es un local ya clásico, lleva exactamente 6 años en los carnavales de Oviedo. Y cada año se renuevan. Este año lo ha tocado a una cosa tan bonita y tan importante como es el flamenco. Vemos la Semana Santa a nuestra izquierda.
tenemos aquí el flamenco, tenemos la ropa interior aquí, por lo tanto yo creo que tiene muchas posibilidades de que le consideremos como uno de los más folclóricos sin duda. Bueno, pues vamos a continuar, si te parece Jorge, si os parece Sonia, con la ayuda de nuestro cámara, por el recorrido. Vamos a saltar rápidamente y vamos a subirnos al atril donde está uno de estas sevillanas, que en este caso es un sevillano vestido de sevillano, Zumi Arma. No me queda otro remedio que para estos eventos disfrazarme como los demás. ¿Cómo os habéis, en qué os habéis inspirado para decorar este Art 13 de un, pues de un bar sevillano, genuinamente andaluz? Aquí la idea fue de mi socia, como todas las ideas, y normalmente sale el día que desmontamos el del año anterior. O sea, ya con un año de antelación sabemos de qué va a ser el disfraz. Estamos buscando, estamos viendo aquí, si lo puede coger nuestro cámara Jorge, Grand Festival de Cante. ¿Estar después? Cristina, no me preguntes esas cosas, venga. Yo hago como Antonio, no hablo ni entre la mi vida privada. Digo yo, Cristina, que una vez así tan elegantes y tan bien compuestos, ¿a dónde podemos ir? Pues vamos a conocer nuevos robots. Porque os acordáis que no hace mucho aquí en la Gran Manzana también presentamos robots como perritos, animales que yo siempre regalaba a Alejandro, pero él no le hace mucha gracia. Y modelos tipo persona, que eran muy buenos. Y modelos tipo persona. Y entonces vamos a seguir en esa línea y vamos a ver las nuevas propuestas que hay en el mundo de los robots. Y aquí los vemos, porque el grupo SEGA ha presentado la nueva línea de su perro Pochi. Ay, Pochi. ¿Os acordáis de Pochi? Bueno, esto me suena a Pochi, Pochi. Pochi, Pochi. Bueno, pues a él tiene sus hermanitos que son estos robots que estamos viendo. Se tratan de 5 nuevos robots humanoides que al parecer van a arrasar en todas las jugueterías a partir del mes de mayo, que es cuando se van a poner a la venta. Entre 4.000 y 8.000 pesetas y hacen de todo. Uno se llama Robochi, que anda hacia atrás y aprende palabras. Otro, M-Bot, que baila cuando suena la música. Y C-Bot, que puede expresar sus emociones a través de una pantalla digital en su cabeza, que es el que veíamos antes. Este sí. Es el que baila hacia atrás, el que veíamos antes que cerraba y abría los ojos. No. ¿Qué te has quedado sin voz, corazón? Ya no sé, pero últimamente me pasa bastante. Y lo que os comentaba, para llevar a cabo este proyecto, SEGA se unió al grupo Tiger y juntos seguirán avanzando en esta serie de robots, haciendo muchos más que hagan un montón de cosas. Y que son los juguetes del futuro, Alejandro. Sí. O sea, bueno, pues, que ya te, mira, el que anda para atrás es muy gracioso. Y a mí me gusta el que cerraba los ojos, los abría, sonreía o no. Sí. Sí, la verdad es que está muy... Una pantalla digital tenía. Este es el que te gusta a ti. Este es gracioso, sí. Sí, pero yo es que creo que ya está... Ay, mira, últimamente estás viajando mucho a Japón en vez de a la India. Ya hace mucho que no voy a la India. Pero mira, aprovecho, porque este... Bueno, no sé, porque esto es para niños más pequeños. Pero hoy es el cumpleaños, perdonar, pero es el cumpleaños de mi sobrino Rodrigo. O sea, Rodrigo Feijóo. Un besazo muy fuerte porque... No se cumplen todos los días 12 años. Y aprovecho también para felicitar a mi primo Leandro, que también cumpleaños hoy. O sea, que estoy de celebración. Ay, bueno, ¿cómo que está toda la familia de celebración? Sí, porque mi casa somos todos grandes. Pues, o sea, que muchas felicidades. Sí, pero que estudia, que los regalitos vienen, pero cuando uno estudia, no cuando uno cumple años. O sea, que... Chico, yo no sabía que eras un tío tan... Bueno, pero estricto. ¿Tú estás felicitando o estás de regañina a tu sobrino? No, pues chica, sí, es que estoy de felicitación, pobrecito, no. Bueno, además, aparte de que es un bellezón, va a ser una promesa, pero que me va a quitar el hambre. Encima soy su padrino, con lo cual lo tengo todo resuelto. Bueno, pues ya has acertado, Cristina, el regalo. Como siempre, porque el muy regalo bien. Ya lo tenemos al menos. Bueno, ya sabes que te tienes que estirar, ¿eh? 4.000 o 8.000 pelillas. Ah, no, yo, será por dinero. Eso no es problema en mi casa. Sí, yo dejo si de ver muy bien. No, hombre, y de paso, no, chicos, pero si es te que sobra, me das algo a mí. Pero es que Rodrigo, con 12 años ya no se va a poder jugar con esto. Alberto sí, el hermano sí, que tiene 5, entonces le irá más. Pero ese ya pasó el cumpleaños, eso que se perdió. A ver, ¿dónde nos llevas ahora? Y acabamos con deporte. Bien. Vamos a asistir a una competición de remo. A ver los palistas, cómo están los músculos, ¿eh? Vamos. Eso es wow. Un deporte pero muy duro, tengo es entendido. Es un deporte durísimo. Durísimo. Pero tiene una peculiaridad esta competición, que es en el interior. ¿Cómo que en el interior? Pues vamos a ir viendo en imágenes y ya os voy aclarando eso la situación. Eso lo entendemos mal. Es dentro, en vez de ser, pues imaginaros, en vez río. De bajar el sella,
pues es dentro, aquí los vemos. Ay, amiga. Y ellos van así, haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ah, pero es como una bicicleta estática, pero en remo. Muy sí, bien, claro. Exactamente, ay, muy bien tengo. Explicado. Porque al principio esto se utilizaba, los deportistas lo utilizaban, mira, aquí lo vemos, esto ya, esto es lo de ya gimnasio, sin agua y sin esto nada. Ya nada. Esto es el gimnasio. Esto es gimnasio. Ni salpica es... siquiera. Bueno, pues lo que os comento, porque es el campeonato nacional del remo este, de remo interior. De remo seco. De remo seco. Porque cuando los palistas, bueno, estos deportistas que tenían que entrenar todos los días, y sí. Claro, si hacía muy mal tiempo, mucho frío, llovía o... Claro, no podían. No podían, entonces empezaron a... A pensar un método alternativo, a pensar un ¿no? método alternativo para que no... Que el mal tiempo no les estropease su forma física. No, es que me estoy acordando, pero luego te lo cuento. Y, pues, y entonces comenzó a practicarse en Boston a comienzos de los años 80. Y desde ahí, pues parece que les ha llamado la atención más, les apetece más esto que lo de mojarse, ¿no? Sí, hay que mojarse de vez en cuando. El cara mira, de esfuerzo, es cara de haber llegado a meta esa. Sí. Esa es cara de, ya estoy, ya llegué. Qué bonito. ¿Ves? Ay. Y puede que haya ganado incluso. Por Dios, qué estrés. Y en esta no, la verdad es que ya, pero hacer esto, hacer no, mismo, pero no es lo pierde mismo. Un poco, ¿eh? Esto es como sí. Hacérselo con... Eso, que no, que esto no es oh, lo mismo. Dios. Yo te digo que me acuerdo que es que hace muchos años cuando yo fui a Londres me llevaron un día a una piscina y dice, vamos a una piscina, guay, guay, guay. Bueno, fuimos a la piscina y es que daban un botonín, sonaba una sirena y hacía olas la piscina. Ah, bueno, sí, bueno, sí, pero sí. Si no hace falta irte a Londres, en España lo tienes. Sí, pero sí. Ahora bonita, no te joroba. También el último tango lo ves ahora en España y hace 25 pues años no se podía ver. Pues lo tienes pero... en un montón de parques acuáticos, pero ahora, tú, pero... a un chico de litoral cantábrico. ¿Qué te iba a sorprender a mí nada, eso, Alejandro? A mí nada. Lo que me sorprendía es que por la gente favor. Daba voces viendo ¡ay! Venía una olita. Ah. Bueno, una olita, una ondulación. Ya, a todos los ingleses como locos, todos los niños allí y todos los teenagers. Yo, como lo que estaba. Es no tener a mano un buen cantábrico. Además, de verdad. Hombre. Dije, a mí a estos pavos que se ponen nerviosos por esto y que me haya tenido que venir desde Asturias para esto. Pero bueno, era anecdótico. Por eso digo que les gusta a ellos mucho esto de en seco, en dique seco. Ya ven ustedes cómo a veces para encontrar las buenas cosas no hace falta irse muy lejos. Pero sí podemos encontrar situaciones, momentos exóticos y divertidos y lo hacemos recorriendo con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Señores, yo no sé si algún despistado puede haber colgado su traje de carnaval. Espero que no, porque van a tener que volver a utilizarlo. Saben que en Oviedo todavía se está preparando la ciudad porque viernes y sábado son los dos días grandes. Cristina, Alejandro, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Disfrazarnos. Bueno, hombre, esto también. Pero yo digo... Es que no nos dejas. Yo me voy sí, hombre. ¿Sabes mi disfraz? De traje de noche. ¿De traje de noche? Si me va a poner el pijama. Pues vaya... Bueno, vaya disfraz. Vaya disfraz. Es que si duermo para... desnudo, joroba, entonces para mí es algo fuera de lo normal. Yo pensaba que eras más original, chico. Pero si duermo desnudo, pues tú qué haces... Tú, a ver, ¿qué es disfrazarse? ¿Qué es disfrazarse? Hacer algo que no haces habitualmente, ¿no? Pues ya, hombre, pero tiene que haber un poco el juego del engaño. Pues eso. Ah, eso es engaño, sí. Bueno, bien. Pero es que así se te no, no me revolváis, que me pierdo en el hilo. ¿Sabéis dónde os quiero llevar? ¿Dónde? Donde tú quieras, llévanos. ¿Dónde? A la calle. Ah, ¿ya acabamos el programa? No. Nosotros nos vamos encantadísimos. Bueno, ¿sí? Todo hay que explicarlo. Señores, seguro que ustedes me van a entender más fácil. Nos vamos a la calle porque ahí está Manolo Jiménez, nuestro compañero, que nos va a enseñar cómo se prepara la ciudad de Oviedo para vivir el carnaval. Manolo Jiménez, que nos espera en esas calles de la ciudad, porque también los locales se están vistiendo, se están decorando. Manolo Jiménez, buenas noches. Así es, Sonia, amigos de la Gran Manzana, muy buenas noches desde el campus de Milán de Oviedo. Estamos a las puertas de este chiringuito, el Art 13, y es que, como muy bien comentabais ayer, el carnaval continúa. Concretamente, este fin de semana, aquí en Oviedo, se va a celebrar el Antrosio de 2001, y con tal motivo, la Sociedad Obetense de Festejos ha organizado, ha convocado un concurso que premiará al local mejor disfrazado para la ocasión. Estamos a instancias esperando a que llegue el jurado, que va a decidir quién es el mejor local disfrazado. Os comento, el próximo sábado, día 2, en la Plaza de la Catedral, pues se va a saber quién es el establecimiento premiado, el que mejor se ha disfrazado para
esta ocasión tras el pregón. Y si os parece, Sonia, Alejandro, Cristina, esperamos 3-4 minutos a que llegue, bueno, pues el jurado, los jueces, que se van a encargar de dilucidar quién es el mejor local. Van a comenzar por aquí, por este AR13, el campeón del año pasado, y enseguida conectamos. Sin más, todo vuestro, estamos en contacto. Estamos esperando entonces cuando Manolo Jiménez nos pida esa recuperación del contacto, porque en cuanto lleguen los componentes del jurado, que están, como ustedes pueden comprobar, iniciando ese recorrido para deliberar cuál es el local mejor disfrazado. Pues muy original esto de disfrazar los locales, ¿verdad? Porque sí. No en todos los sitios, no en todas las ciudades se hace. Sí que todo el mundo se disfraza, sí. Pero no los locales. Los ha habido en otros años muy conseguidos. Sí, muy bonitos, sí. Y además no solamente el local, sino que la gente va disfrazada también y va haciendo... A jugar, claro, imagínate, si el local es de época medieval, sí. Los camareros van vestidos a tono. Claro, no pega que el local esté en época medieval y tú vayas de macarrilla. No, pero es que es muy difícil porque los disfraces, puedes decorar muy bonito un local y luego el disfraz es incómodo para trabajar porque estás poniendo copas, no estás desvidiéndote, con lo cual es que hay que buscar todo. Claro, estaba pensando yo en el ejemplo que nos decía Cristina de medieval. Que ir con armadura para atender el local. Yo me acuerdo el año pasado aquí... pero a mí me parece más difícil disfrazar lo que es el local. El local. El año pasado el plaza que hicieron de Asterix y Obelix, que hicieron toda la... aldea. Toda la aldea era Gala. Complicadísimo, porque claro... Por las dimensiones. Y supongo que estarán meses y meses pensando. Pensándolo. Es posible. Viendo a ver cómo... Es posible. Que no creo que en un par de días les dé tiempo. Yo no he vivido ese trabajo previo en ninguna ocasión. Pero sí que he disfrutado los resultados. Hombre, que es de lo que nos gusta a todos, disfrutar. Lo que pasa es que, bueno, no sé, oye, hay que esforzarse un poquitín y pensar. Y no copiar, porque claro, ahí también prima... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra Gran Manzana. Estábamos esperando por todos ustedes para poder pasar juntos este ratito de televisión en donde vamos a descubrir juntos muchas cosas. Cristina Oro, buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el día? ¿Bien? Bien, tranquilito, bien. Bueno, me alegro. Alejandro Díaz, ¿qué tal? Muy bien, Sonia Bellanera. Estoy viendo que, Cristina, vaya escandalazo de espalda que me llevas hoy. Quítate las manos para que te vean que tiene piernas. Bueno, ya, siempre las llevo escondidas. Pero... Bueno, vienes hoy de verdad divine, que se diría. Debe ser que con el deshielo de las nieves... Sí, está subiendo la temperatura y vamos, mucha moda veo yo. Sí. Vaya viaje que nos vamos a hacer hoy. Yo no sé si habrá algo de moda esta noche, pero si quieren podemos comprobarlo iniciando nuestro recorrido con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Con Viajes El Corte Inglés recorriendo mundo y conociendo también, bueno, pues situaciones un tanto exóticas cada noche, ¿verdad? Sí, y hoy nos vamos a poner a tono para ver las últimas propuestas que se han mostrado, que se han podido ver en las pasarelas italianas. ¿Qué me dices? ¿Que vamos a tener moda? Sí, vamos a tener ¿Por eso moda. Me viniste así en este plan hombre, tan yo hay que ir a la última. Sí, señor. Chicos, y entonces yo os informo aquí para que todos nos vistamos a la última de cara al otoño-invierno de 2001-2002. Vamos a ir viendo los diseños de una diseñadora austríaca que ha tenido un gran éxito. Se llama Inés Valentiskins y tiene unas creaciones un tanto atípicas y muy características. La verdad es que es buenísimo. Buscando siempre la feminidad, coloridos, ahí vemos, y luego mezcla la elegancia con la simetría. ¿Esto dónde era, en Milán? Faldas de picos, sí, en la pasarela de Lisman, de Milán. Faldas con picos, con distintas alturas. Vaya, sí señor. Después del escándalo que ha tenido la pasarela Milán, por lo del. Sí, por lo de la niña. Por lo de la modelo. Sí, pero de verdad es impresionante. Pero ahí sigue la moda.
y como os comentaba, mucho mira, éxito, un cinturón muy elegante. Bajo. ¿Un cinturón? ¿Cómo lo llamaste? ¿Qué dije? No sé, no te oí. Un poco bajo. De cadera. No, esa más que de cadera era ya la casi de piernita. Pero mira qué colores más bonitos, ¿eh, señor? Mm, y mira sí, y todo eso ya decía, y aquí, estos los chicos. Los chicos sobrios, ¿eh? Sí, elegantes, es que pero sobrios. El negro viste mucho. Muy elegante, sí, señor. El negro siempre quedas muy bien en todos los lados. Un negro da siempre la nota de color. Digo, un traje negro. Bueno, no, y un negro también. Luego les voy a contar yo que he estado con una impresionante, pero luego. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué cosas nos tienes preparadas esta noche. He estado con Michelle, pero bueno, sigue de viaje. Michelle McCain. Michelle. Wow. Después de... ¿Has estado antes y vas